Buen día a todos. Hoy ya es el segundo día del curso de la ciencia pren la paraula y tenemos a nosotros a José Antonio Gómez Guerrero. Él va a estudiar biología a la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es profesor titular de microbiología en esta universidad. Dirigeix un grupo de investigación sobre neuropatología asociada a herpes simples, en cada que también estudia diversos aspectos moleculares de las infecciones en diversas instancias postdoctoral a universidades extranjeras. Por otra banda, como él mateix diu, es un amante de la divulgación científica y colabora activamente en diversos programas de radio, en Radio Nacional, Radio Exterior, Radio Sin, por ejemplo, en el programa de Hombres de Gigantes, también diversos programas de televisión y en la prensa escrita como escultural. La su actividad es muy prolífica y, para resumir, diré que es autor de más de 12 libros de divulgación, también es coautor de más de 150 artículos, tanto de investigación en revistas internacionales como de divulgación y difusión de la ciencia. Hoy él nos hablará en primer lloc sobre el milagro de la vacunación y el peligro de los falaces. Después, a las 11, haremos una pausa para descansar un poquito y prendre un café. Y a continuación, él impartirá otra charrada sobre divulgación científica y el oportunismo pseudocientífico. Bueno, también no voy a dejar de agradecerle el que haya vingut así al curso. La cual cosa va a ser inmediatamente cuando le va a decir, aquí hay un curso sobre la ciencia pren la paraula, y enséñame, sí, ahí estaré, disposad siempre a todo. Y ve, pues yo pensé que él no hará todo el temps de charrada, sino como ahí van a dejar un cert temps para hacer preguntas, cuestiones, hacer nuestras reflexiones y bueno, fomentar el debate entre todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a los organizadores, a los codirectores y a la universidad en general, pues por darme esta oportunidad de estar aquí, que efectivamente no hay que insistir mucho, a mí me apasiona, ya estuve hace unos meses y vendré tantas veces como me aguantéis, o sea que yo encantado. Al contrario que algunos otros personajes conocidos en España, yo no hablo catalán ni de círculos pequeños. Entonces me vais a perdonar, pero voy a hablar en castellano e intentaré ajustarme más o menos una hora y pico. Tal. Me dijeron al principio que hasta 5 horas la tenía libre para mí, pero bueno, intentaré que sea un poquito más corto y tal. Bueno, vamos a hablar de vacunas y de antivacunas, que es una pena. Hace 10 años no haría falta la segunda parte, hace 10 años nadie se planteaba que el vacunarse fuera una opción a considerar el no hacerlo. Todos estábamos deseando que saliera la siguiente vacuna de la siguiente enfermedad para nosotros, para nuestros hijos, y vamos, ya nos poníamos en la cola para que nos pusieran la vacuna lo antes posible, y así ocurrió hasta el año 2009, que había ya había mucho más demanda de vacuna de la gripe, del primero de la gripe, de mexicana, después la gripe del cerdo, después la gripe A, y después la gripe H1N1, y todo más o menos lo mismo. Hasta que una monjita salió en internet diciendo que ella había estudiado medicina, no explicó si había escrito algún libro de Jano o algo, o que había hecho, y me dice que yo soy una experta en medicina, y que la vacuna es mala, y que la vacuna contra la gripe es muy mala, y que nos vamos a morir, y que nos están intentando cazar como conejos no sé cuánto, las grandes multinacionales o las grandes conspiraciones judeo-masónicas, una cosa muy extraña, y de repente el día siguiente bajó la demanda de vacuna hasta un 40%, una cosa muy extraña, un fenómeno. En internet está muy bien, porque en internet puedes decir lo que te dé la gana, cuanto más disparatado sea, más repercusión va a tener, y luego hay que demostrar, en vez de demostrar que las tonterías tienen algo de ciencia, tienen algo de verdad, hay que demostrar lo contrario. Los científicos tenemos que demostrar que todas las tonterías que se van diciendo en internet no son más que eso, que tonterías. Pero bueno, para eso estamos aquí. Esto lo dijo un señor que hizo unas buenas obras y que después hablará del cine y la ciencia y demás. Pues este señor decía que lo importante no es lo que realmente vaya a pasar, sino lo importante es lo que la gente crea que pueda llegar a pasar. Y la gente cree. Y la gente, cada vez un número que va creciendo, aunque parezca mentira, va creciendo. Hay gente que, bueno,
vale, no toco más. Hay gente todavía que piensa, cuando piensa en vacuna, piensan en cosas así. O si no, aquí tenemos al personaje que os comentaba antes, una monja que salió, una vez dije, esta señorita, ¿no? Un poco, y aquí me tachó de machista y tal, digo, no sé, hubiera dicho un señorito, ¿no? Si hubiera sido, pero esta mujer que, y de hecho, ha salido en un montón de programas, ahora tiene una grande, a que no le importa salir del convento y tal, irse donde la llamen, porque ha estado 2 horas con Gemma Nierga hablando en la SER, cosa que me disgustó de sobremanera. Pensé que, ¿cómo se llama este hombre? Que colabora con ella, que escribe muchos libros en Millar. Pensé que Millar tenía otro algún otro criterio un poquito más serio. Estuvieron 2 horas con ella, pues hablando de eso, de lo malo que son las vacunas y demás. Y si no, pues tenemos los grupos que directamente apoyaban a Wakefield cuando ya la habían condenado prácticamente por un estafador. Las vacunas son peligrosas, en fin, cosas como esta. Aquí tenemos, las vacunas son peligrosas, la vacuna produce autismo. Y si no, pues tenemos a estos dos actores. Nunca me ha gustado, nunca me ha gustado el actor. La otra me gusta un poco más, pero no como actor, no como actriz. Ella es conejito de Playboy, o era conejito de Playboy hasta hace poco, no lo sé. Y si no, pues tenemos también esta imagen bucólico-pastoril que todavía se produce en algunas partes, de, sobre todo de Estados Unidos, donde antes en España creo recordar que también se hacía, pero ya no, pero en Estados Unidos ahora todavía se hace la chickenpox party, que mi hijo tiene varicela y una mamá o un papá llama a los vecinos para decirle que su hijo tiene varicela, que van a hacer una fiesta para que todos los vecinos que tengan hijos en edad de eso, en esta edad y tal, que vayan a la fiesta para que se contagien, y así pasan todos la varicela pues a una edad temprana, que es cierto que contraer la varicela a vuestra edad es bastante fastidioso, ¿no? Ahí tenemos la varicela, pero la realidad de las infecciones virales, la realidad de la vacuna es otra bastante distinta. La realidad es, una pena que no pueda apuntar, tenemos la poliomielitis, que a lo mejor para vosotros, bueno, ya no es tan antigua, porque ahora se vuelve a hablar de la poliomielitis, porque lejos de estar ya erradicada como se pensaba hace dos décadas, se dio la fecha del año 2000 para ser la segunda enfermedad erradicada por el hombre de forma voluntaria. Sin embargo, ya hay 2 enfermedades erradicadas, la viruela y la peste bovina, y la polio sigue ahí, de hecho se sigue expandiendo. Ahora en Siria, por los yihadistas que vienen desde Afganistán, donde la poliomielitis sigue siendo endémica, pues está expandiendo. Esa imagen de un pulmón de acero, no sé si resulta uno conocida o sabéis lo que es, la poliomielitis llega a impedir la propia respiración. No es una parálisis nerviosa como tal, sino es una parálisis más bien muscular. Realmente se sigue sintiendo dolor, o sea, no es que uno esté paralizado y no pueda mover nada, sino que digamos que la conexión entre los nervios, que pueden ser totales, como en este caso, o en algún caso parcial, y el desarrollo del músculo, pues digamos que no funciona y se acaba atrofiando. Y en el caso menos grave, pues tienes una extremidad, claramente la gente de mi generación, pues quien no ha tenido un amigo o una amiga pues con poliomielitis. Y en el caso más grave, pues te condenan a vivir en un pulmón de acero que respira por ti, como esa mujer que murió hace un par de años y estuvo 70 años en un pulmón de acero viviendo. También tenemos casos como este, hace ya décadas que no se da, la viruela. El último caso fue en el año 78, creo recordar, en un somalí, aunque luego ha habido algún caso tal, pero por fugas en los laboratorios, algo ya controlado. Pero de forma natural tenemos ya pues 40 años que no tenemos la viruela. Tenemos la varicela, una imagen muy distinta a la bucólico pastoril de los niños con matasuegra ahí jugando todos con 4 granitos de varicela. Pues tenemos también caso de varicela grave, y si no, su reactivación, que es el zóster. No sé, el zóster y la varicela es en 2 cuadros de la misma infección. Y bueno, y el sarampión, que en su momento mataba a gente, y tenemos que pasar a todos, y algunos morían, y actualmente vuelven a morir niños de sarampión en Europa, donde la vacuna pues lleva ya muchas décadas sin efectiva, curiosamente. No sé cómo va esta. Se ha quedado todo parado aquí.
Ahora, ¿ves? Sí. Pues, bueno, y también hay que recordar historias que quizás parezcan ciencia ficción, pero nosotros prácticamente exterminamos literalmente el 90% de la población indígena de muchas islas donde el español iba llegando con sus caballos, y era un dios persona caballo para los incas y demás. Pues además de llevar caballos y otras cositas y baratijas para intercambiarlas por oro, pues llevábamos la varicela, y en algunas islas directamente los virreyes llamaban a España, se informaba, mandaban el mensaje de que se estaban quedando sin súbditos, porque morían todos como chinches con la viruela. Y bueno, y ya puesto, para darle un toque mucho más moderno, tenemos esta imagen que todos más o menos conocemos, y que parece que cuando tenemos una enfermedad que llega a matar al 90% de los que infecta, hablar de una posible vacuna que cure eso y tal, me gustaría ver a los grupos antivacuna discutiendo sobre la necesidad o no de desarrollar una vacuna contra una enfermedad que, una vez que te atrapa, tienes todas las papeletas para morir sangrando por todos los poros y por todos los orificios de tu cuerpo. ¿Pero qué son las vacunas? Bueno, a mí me gustan definiciones oficiosas. Cada uno puede definir como quiera, pero según la RAE, que hay definiciones que son muy curiosas, pues puede ser un principio orgánico. Aquí hablo de virus porque yo acerco la sardina a mi asco, yo soy virólogo. Entonces, un virus o un principio orgánico que, convenientemente preparado, es capaz de de preservar a un animal de una enfermedad determinada. Como digo, me vais a perdonar, pero voy a hablar de virus cuando en realidad debería hacerlo de agentes infecciosos. Pero bueno, también lo podemos extender. De hecho, se extiende mucho mejor a las bacterias, que según el principio de las leyes de Koch, que no voy a entrar en detalle, cumplen más los principios de Koch que los virus. Pero bueno, ahí está. Y según el diccionario médico, me imagino que ya lo habéis leído, por lo tanto no voy a hacer hincapié. En cualquier caso, una vacuna es un medio oficialmente preventivo, aunque hay tratamientos paliativos que se tienden a denominar vacunas pasivas y tal, y así me referiré a ellas, pero técnicamente una vacuna es la activación de la respuesta inmune para que de alguna forma nos preserve y nos defienda de una posible infección futura que todavía no tenemos. Aunque hay vacunas que se pueden hoy día poner con el agente infeccioso ya en nuestro organismo, pero bueno, son los menos casos. Muy bien, ya sabemos lo que son las vacunas, cómo se hacen, bueno, cómo se hacen no, cómo nos vamos a referir a ellas, pero mucho antes de saber lo que son las vacunas o cómo referirnos a ellas, pues la gente ya se vacunaban, utilizaban los microorganismos como armas biológicas, incluso sin saberlo. Creo recordar que en el asedio ya de Bizancio, creo ya recordar que los otomanos ya lanzaban cadáveres con viruela por encima de las murallas como arma de destrucción masiva, ¿no? Directamente. Bueno, pues también a la inversa, también ya había intentos que funcionaban, grosso modo, intentos de prevenir a la población contra muchas enfermedades. Quizá alguna de las más conocidas. Me comentaba un profesor, dice, ¿os habéis fijado que muchos de los cuadros de Lepanto, cuando salen los otomanos luchando contra los españoles y tal, cuando salen las caras, casi todas las caras de los turcos estaban como picadas de viruela y demás? Pues probablemente ya los turcos conocían la técnica de variolización. Ahí debajo tenemos unas lancetillas que se utilizaron hasta no hace muchos años, pues para inocular, digamos que, los principios activos de las vacunas. Los turcos lo hacían un poquito más a las bravas, cogían las pústulas de las personas que habían sobrevivido que estaban sobreviviendo a la viruela, para inoculárselo a otras personas, inducirle una enfermedad que en muchos casos era mortal, morían, inducirle una enfermedad que normalmente se superaba, y así esos soldados que habían superado la viruela se podían embarcar en los barcos y garantizar
que no se iban a quedar los barcos fantasmas con todos sus tripulantes muertos por viruela. Bueno, pues esto, una señora, la mujer, en principio, la mujer, es decir, no tiene otro cargo, era la mujer del embajador en Constantinopla, Lady Mary Worthy Montagu, o Lady Montagu, vio aquello y le pareció buena idea, y ella misma, antes de hacer otra cosa, ella misma variolizó a su propio hijo. Y después se volvieron a Inglaterra y empezó a difundir la práctica de la variolización. ¿Qué es eso? Es la inoculación de pues exudados, de pústulas secas de personas que habían padecido una viruela tenue. Y así se vacunaba a la gente, algo que era bastante agresivo y bastante peligroso, hasta que un médico rural, Edward Jenner, a finales del siglo XVIII, comprobó cómo cada vez que pasaba una epidemia de viruela, dejaba muchos cadáveres tras de sí. Hablamos del agente destructivo más poderoso que ha conocido la humanidad. Y, sin embargo, las vaqueras, las que ordeñaban las vacas, pues no padecían la enfermedad, sobrevivían. Empezó a investigar y vio que muchas de ellas contraían unas pequeñas pústulas contagiadas por la viruela vacuna de la vaca, que era, en humanos era muy tenue, prácticamente, en todo caso, un poquito de fiebre y poco más. Entonces, empezó a atar cabos y, además, con unos principios éticos un poco dudosos, que hoy día no se podría aplicar, llamó a un niño llamado Phipp, de 9 añitos, no sé si le ofrecieron un caramelo o que le ofreció a sus padres, y cogió y lo hizo la técnica de la variolización, pero en vez de con pústulas de viruela humana, con pústulas de las vacas, pústulas de las vaqueras que se habían contagiado de la viruela vacuna, no humana. Y meses más tarde, directamente repetía la operación de variolización, pero ya con la viruela humana, al chaval. Y el chaval, pues, sobrevivió. Y a partir de ahí se empezó a desarrollar, y a partir de ahí fue un héroe. Hoy día ese señor habría ido a la cárcel, me imagino, y habría salido en todos los programas de casposos y tal, hablando de lo malo y lo mal que le sentaba la chaqueta, seguramente. Total, ahí empezó la viruela. No voy a entrar en la historia de los primeros años de la... aunque es apasionante, os recomiendo un par de libros. Uno de ellos es, sentimentalmente, es próximo, mi amigo Bernardo, y también conoce al autor, Luis Miguel Ariza, Los hijos del cielo, que es una novela de acción, una novela intrépida, pero con el fondo de la expedición para vacunar a todas las poblaciones, en este caso hispanas, y tal, todo el gran imperio español, para vacunarlo con la viruela. Ocurrió una cosa muy sencilla, y es que los ingleses ya hicieron lo mismo, llevaron la viruela en cristales, en portas, sellados con grasa, con cera, al Norteamérica, a las colonias inglesas, y no pasaba nada. Pero claro, cuando pasabas un poquito del trópico, el calor hacía que aquello era inviable. ¿Cómo se podía llevar lo mismo a los a las colonias españolas con el calor que hace? No sé si comparable o no al que yo he pasado hace unos minutos, pero vamos, un calor insoportable. Entonces, la forma de hacerlo es una expedición, que no voy a entrar porque obviamente no hay tiempo, una expedición que es la expedición filantrópica de la viruela, que también os recomiendo que googleéis un poquitín, o si no, leáis el libro, que también, como digo, es de aventura, está muy bien. Y es dos médicos españoles, Balmis y Salvani. No sé si tengo... Doctor Balmis Alicantino. Sí, efectivamente, bueno, además el doctor Xavier Balmis... Era José Balmis y Xavier Salvani. De hecho, Balmis era alicantino. Bueno, pues en el año rey, que uno de sus hijos pasó por la viruela, en el año 1803 decidió financiar la expedición filantrópica de viruela para llevar la viruela a los pocos que quedaban ya en las colonias españolas. Por una parte se fueron hacia América, por otra parte se fueron hacia Filipinas. Salvani murió en Perú de malaria, me imagino, de unas fiebres en la expedición, y Balmis pues hizo el recorrido 3 o 4 años hasta llegar a España y cumplir un poco su cometido. Y el libro de Los hijos del cielo van sobre esa aventura, la aventura de Balmis por el mar de China y por ahí. Está bastante simpático el libro. Bueno, pues ahí tenemos la historia de la viruela, que dejó de sembrar cadáveres por todo el mundo
Y, sin embargo, no pasa nada. Es mala, es una conspiración, como una conspiración judeo-masónica. Alguien decide que nos tenemos que vacunar para que alguien gane dinero, que seguramente alguien ganará dinero con las vacunas. El problema es el dinero que perdemos con la no vacuna, todos en el sistema público de sanidad, por lo menos. Y como digo, lo importante no es lo que realmente esté pasando con la vacuna y haya pasado y signifique que es el hito más grande de la humanidad, o para mí uno de los hitos más grandes de la humanidad, sino lo importante es lo que la tecnología me deje decir, sino que lo importante es lo que la gente crea que puede llegar a ocurrir. Bueno, pues unos conceptos sobre infección, vacuna, ¿qué es vacuna? ¿Qué hace la vacuna? ¿Contra qué nos defiende y tal? Bueno, pues el término de infección, como lo tenéis ahí, según la Wikipedia, que a veces es bastante más precisa que la propia RAE, pues es el término clínico de infección, que hace referencia pues a organismos, virus, bacterias. Los virus no son seres vivos, según el Comité Internacional de Virología. Estuve presente en el año 98 en el Congreso Internacional de Sydney cuando se decidió que no eran seres vivos porque les faltaba un error, faltaba el intercambio de energía libre con el medio, dicho en palabras cristianas, le faltaba la capacidad metabólica autónoma para ser organismos vivos, pero bueno, evolucionan, se adaptan, infectan, replican. Una piedra no son tampoco. Entonces, ¿qué son los virus? Pues eso, mientras coméis esta tarde, mientras cenáis, pues le dais unas vueltas y llegáis a una conclusión. Y como digo, un organismo suele ser perjudicial, la infección. No siempre, pero la infección suele acarrear algún tipo de patogenicidad y que amenaza el funcionamiento normal, como digo, del huésped, ¿no? Ahí tenéis otra definición, pero seguro que ya la habéis leído mientras yo contaba la otra. Infección, inmunidad. Infección, nos amenazan, inmunidad, intentamos defendernos. Inmunidad viene del latín, inmunis. Ay, qué susto. Ah, vale, así. Hemos recuperado tecnología, a ver. Creo. Aquí. ¿Y este es hasta puntero y todo? No, creo que no. Ya está muy poquito. Bueno, pero con que pase tal, mejor. Sí, es más manejable. Una pena. No, ahí se ve un puntito rojo. Bueno, inmunidad, inmunes, libre de carga, que es lo que serían, me imagino que el Bárcenas de la época y otros como él, de la época romana, que no pagaban impuestos ni pagaban nada, vamos, me imagino que os resulta bastante familiar actualmente. El pueblo pagaba impuestos, pero los grandes dirigentes de Roma pues estaban libres de carga. Pues eso sería el término de inmunidad, estar libres de carga, en este caso de carga de patógenos. El concepto se basa siempre en una reacción básica que me gusta a mí, una reacción muy, muy específica, antígenos, anticuerpos, no voy a entrar en detalle en clase de inmunología, pero eso, los anticuerpos, para que tengáis idea, son capaces de reconocer estructuras que no existen en la naturaleza. Cogéis ahora mismo 20 aminoácidos al azar, los mezcláis, creáis un péptido que no existe en la naturaleza, o no se sabe, se lo inyectáis a un conejo y el conejo va a desarrollar anticuerpos contra ese péptido. Somos capaces de reconocer cerca al B con B, y además B con B europeo, no B con B americano. No sé si sabéis que muchos periodistas la fastidian, pero bien, cuando hacen la traducción del billón americano a pasarlo a europeo. Un billón americano son 3 ceros menos que un billón europeo. Pues esto es un billón europeo, 10 a la 12 péptidos diferentes que se pueden llegar a detectar incluso con los anticuerpos. Estos no funcionan. Bueno, vale. Bueno, inmunidad, en principio es toda la defensa que tenemos contra los microorganismos, contra los patógenos posibles. Y hay dos tipos grandes de inmunidad. Podemos dividir la inmunidad desde el punto de vista molecular del sistema inmune en inmunidad innata y adaptativa, específica o adquirida. La primera es aquella que tenemos antes de que entremos en contacto con el organismo. Oficialmente la inmunidad innata son nuestras células, no sé, natural killer, unas células que tenemos en la sangre que son tan mercenarias que chicas de la sala. Que sepáis que tenéis que haber creado evolutivamente un mecanismo específico de luchar contra estas células, porque si no se comerían a vuestros hijos. Literalmente las células NK atacan todas aquellas células que no reconocen desde el sistema de histocompatibilidad, y vuestros hijos debéis reconocer que, excepto que seáis partogenéticas, que no sé, todo puede haber en la viña del Señor,
va a tener una carga antigénica diferente a la vuestra que la del padre del susodicho. Y eso lo puede reconocer la célula SNK y atacarlo, si no fuera porque hay mecanismos de protección y de defensa específica, ¿no? Total, tenemos un sistema muy específico que está ahí ya, tenemos defensinas, unas moléculas, unas enzimas en saliva, en sangre, que nos van a defender cuando vean algo potencialmente patógeno. Eso sería la inmunidad. Tenemos macrófagos que fagocitan, son los barrenderos muchas veces del sistema sanguíneo, del sistema también del espacio extracelular, donde puede haber una infección. Y luego tenemos un sistema inmune especial, específico, que se forma a partir de que entramos en contacto con el patógeno, con el antígeno. Requiere unos días, como todos sabéis, que es el sistema inmune que todos conocemos, que es anticuerpos, o en el caso de infecciones por virus, los linfocitos T citotóxicos. Son como las NK, pero los T son más finos. Los T requieren que le presenten el antígeno, requieren que alguien le diga, oye, esto sí tú lo puedes comer. Y no como las NK, que van pegando bocados en cuanto ven que algo no le suena muy conocido. Luego hay gente que comenta que la inmunidad innata también, las barreras naturales que tenemos, que si el pH ligeramente ácido de la piel, las glándulas sudoríparas, pues todo eso, la piel en sí, que son varios metros de defensa contra infecciones, todo eso forma parte de las defensas innatas, obviamente, pero técnicamente no se definirían como tal, como sistema inmune innato. También la inmunidad puede ser activa, pues entramos en contacto con un agente y desarrollamos defensas contra ese agente, o nos vacunan y desarrollamos defensas contra un agente que todavía no hemos visto, pero que de alguna forma, bueno, no hemos visto en su papel de malo, no hemos visto en su papel como agente patógeno, pero ya la vacuna nos lo está presentando como potencial patógeno contra el que prevenir, contra el que desarrollar defensas. Y luego está la inmunidad pasiva, que me imagino que esta de aquí resulta más o menos conocida, o también esa inmunidad pasiva que significa ya darte ya las defensas ya hechas, o bien inmunoglobulina G, o la A en leche, mientras va desarrollando tu propia defensa, o en el caso de que te haya mordido un bicho así con mala leche como este, o un murciélago sobre todo en España, ya perros rabiosos, creo que no sé si hay algún caso descrito ya de hace muchos años, pero en Europa por murciélago sí hay casos, y en Estados Unidos muchos bichos de estos que cada vez se acercan más a las ciudades, que si mapaches, mofetas y cosas de estas, sí pueden transmitir la rabia, que es una vacuna es una vacuna pasiva, ya comenté antes lo que realmente para mí era la vacuna, pero bueno, es un tratamiento pasivo que te protege de la infección una vez que, en el caso de la rabia, pues supuestamente ya tengas el organismo en el cuerpo, ¿no? También, luego comentaré alguna diferencia entre los dos tipos de vacuna. El funcionario que hay dentro del portátil tarda mucho en recibir la orden, ¿no? Debemos llevarle certificado Bueno, ¿qué diferencia hay entre la inmunidad innata y la inmunidad pasiva? Pues la inmunidad innata, si vemos, intento coger un, fíjate que suelo llevar siempre un puntero en mi esto posiligo, un puntero siempre queda muy bien, y ahora pues no tengo. Bueno, pues en el caso de inmunidad activa, nosotros entramos en contacto con un agente, desarrollamos una defensa contra ese agente infeccioso, y se caracteriza porque es específica la defensa contra el agente infeccioso, y se caracteriza porque desarrollamos, como todos sabéis, desarrollamos memoria. Años más tarde volvemos a encontrarnos con esa gente y estamos preparados. Mientras que la inmunidad pasiva, como ya el proceso de elaboración de linfocitaria, linfocítica, no se produce, directamente ya damos los anticuerpos y demás, digamos, protegemos al organismo de esa infección, pero bueno, esto es como pedir y se os dará. Pues nada, mi coche funciona mal, se me para, es un BMW pero se para, no sé. Ahora mismo, porque bien, ya tengo de todo ya, esto ya. Bueno, pues el problema de la inmunidad pasiva es que no desarrolla memoria, no hay linfocitos que acaben recordando el contacto con ese patógeno. Vamos a hablar entonces de las vacunas como tal. El chaval, la verdad, es que ha debido oír hablar de los grupos antivacunas y está un poco mosca.
Inmunización como tal, bueno, pues en muchos casos, como digo, las barreras innatas, naturales, todo está muy bien, tenemos un sistema inmune que es capaz de reconocer billones de opciones de defendernos contra cosas que no existen, pero a pesar de todo, pues somos conscientes de que hay microorganismos que han evolucionado millones de años con nosotros y van viendo los recovecos hasta que llegan a nuestras debilidades y se infectan. Contra ellos, bueno, pues hemos desarrollado la capacidad de adquirir una protección extra, ¿no?, que sería el desarrollo de la vacuna como tal. Ah, apunta al ordenador. Vale. Bueno, y volvemos a lo de la inmunización activa y pasiva. La inmunización pasiva, ya os he comentado lo que es, puede ser natural o artificial. Una vacunación, inmunización, más que vacunación, una inmunización pasiva, natural, la tenemos todos, pues la madre vacunando a su hijo a través de la lactancia, por ejemplo, y una vacunación, una inmunización natural, pasiva, perdón, artificial, pues puede ser lo que he comentado antes, o incluso la protección de las mujeres que os quedáis embarazadas siendo RH, a ver si lo digo bien, siendo RH negativo, os quedáis embarazada de vuestro marido, os quedáis embarazada de una persona que es RH positivo, y tenéis el primer niño que es RH positivo, y al entrar en contacto en el nacimiento la sangre vuestra con vuestro hijo, desarrolláis anticuerpos contra el RH positivo. Si tenéis un segundo embarazo también y ese embrión, ese feto, va a ser RH positivo, corréis el riesgo de atacarlo, vuestra defensa, atacar a ese antígeno y podéis destruir. Para ello, pues ya hay protección, ya sabéis, ¿no?, que hay unas inyecciones, entre otras muchas cosas, de anticuerpos, antianticuerpos, para procurar que vuestra propia defensa no ataque a vuestro propio embrión. Bueno, pues eso sería la inmunización pasiva, pero la vacunación como tal es una inmunización activa. La vacunación es una acción de una respuesta preventiva, en prevención de la enfermedad que todavía no ha llegado. Y podemos hacer dos grandes grupos de vacunas, las vacunas vivas, pongo entre comillas, porque el bacillus calmette-guérin, el bacillus de la tuberculosis, pero muy manipulado para vacunarnos de la tuberculosis sin causar enfermedad, ese en concreto creo que está con urea y tal, creo que ese tampoco replicaría. Pero en muchos casos hay vacuna donde el agente que te inoculan como para vacunarte puede estar vivo, son bacterias que están vivas. En el caso del virus, decir que un virus está vivo, si os he dicho antes que los virus son seres no vivos, pues es una pequeña falacia, pero me la vais a perdonar. Cuando me refiero a un virus vivo, me refiero a un virus que puede replicar en el organismo, que entra en su célula y replica. Oficialmente no es vivo, pero vosotros me vais a entender. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos vacunas vivas que replican en nuestro organismo y tenemos vacunas inactivadas y también últimamente vacunas subvirales. Una vacuna inactiva, que ya comentaré, que es un poquito menos efectiva que la viva, una vacuna activa fue la del año 57 de Salk, que empezó a caer la curva de infección por poliomielitis a mediados del siglo pasado. Una vacuna atenuada, una vacuna viva, ya sabéis, también contra la poliomielitis, se desarrolló por Sabin en el año 62. Iba a decir que es cuando yo nací y tal, pero claro, doy muchos datos sobre mí, que no sé yo si. Pero bueno, sí, aquí tuve la suerte de nacer cuando se desarrollaba esta gran vacuna, lo que significa que yo no me pude beneficiar de ella como hubiera querido. De hecho, compañeros míos de mi colegio, en EGB y demás, recuerdo que algunos de ellos, muy queridos por mí, de hecho, muy, muy queridos, algunos de ellos pues desarrollaron la enfermedad, ¿no?, en la pierna y demás. Bueno, pues la vacuna viva de Sabin. Como digo, en los años 50, a finales de los 50, la vacuna inactiva de Salk, ya veis lo que hizo bajar los casos de poliomielitis por año, mientras que definitivamente en España prácticamente desapareció con los programas de vacuna atenuada, aunque los últimos casos de infección por poliomielitis se dieron no hace mucho, hasta el año, creo, 88 o 89, no se dio por erradicada la poliomielitis en España, y en esa época me imagino que muchos de vosotros ya habíais nacido, si no todos, creo que sí, menos, ¿no? Bueno,
Sí, todo, sí, había nacido todo, perdona. Bueno, problemas y ventajas. Una vacuna inactiva, la ventaja que tiene directa es que es inactiva. No va a replicar, no va a producir nada, no hay capacidad en principio para que... puede dar algún proceso de alergia, puede dar algún proceso no deseado, pero no esperamos que produzca la enfermedad contra la que queremos vacunarnos. Mientras que lo mismo se aplicaría a las vacunas ubíricas, que es cuando vacunamos con proteínas del agente patógeno que queremos vacunarnos. No inyectamos el agente entero y demás. Incluso podemos inyectar ADN directamente ya de algunos agentes. Y además, mientras que... bueno, ahora contaré la vacuna viva. También unos intentos que últimamente se están haciendo, que se lo cuento a mis alumnos, yo voy a 5 años diciendo que es inminente, que ya va a salir, y 5 años sigo diciendo, es inminente, va a salir, no acaba de salir, son los anticuerpos antidiotípicos. No voy a entrar a explicar porque tenía que explicar lo que es un idiotipo, que no sé si lo conocéis. El idiotipo es la parte concreta que es reconocida por, en un antígeno, que es reconocida por el anticuerpo, la parte concreta. Y, bueno, pues si esa parte concreta va a desarrollar un anticuerpo muy concreto. El ejemplo de toda la vida, una mano genera un guante que se ajusta a la mano. Bueno, pues ahora cogemos el guante, que sería el anticuerpo, y desarrollamos anticuerpos contra ese guante, que sería anticuerpos, anticuerpos, en ese caso anticuerpos anti-idiotipo, lo que va a salir, el anticuerpo que va a reconocer a ese guante, seguramente tenga forma de mano. ¿Me seguís? Una mano genera un anticuerpo que tiene forma de guante. Si desarrollamos un anticuerpo contra el guante, es fácil que tenga forma de mano. Bueno, pues se quiere utilizar ese segundo anticuerpo con forma de mano en lugar de utilizar el antígeno inicial, en lugar de utilizar el patógeno inicial. En vez de vacunar con el agente patógeno, vacunamos con un anticuerpo que se le parece, una imagen del agente patógeno, que sería un anticuerpo antianticuerpo. Si no se ha aclarado, más alto lo puedo decir, pero con el tiempo que ponemos, más claro no. Por lo tanto, esto es importante, se está estudiando, pero hasta ahora que yo sepa no hay un desarrollo firme ya en fase clínica o algo para llevarlo a cabo. Algunos ejemplos, no sé si habéis leído, de vacuna atenuada, tenemos la polio y demás, y de vacuna inactiva, pues también tenemos la polio porque tiene las dos opciones. De hecho, hace una semana me llamaron, no lo sabía, de repente me llaman un programa de radio, era competencia, no era de Radio Nacional, para preguntarme qué tenía que decir a esos intentos de ahora de vacunar con la vacuna doble inactiva y activa de la poliomielitis para intentar erradicarlo definitivamente, puesto que se está extendiendo desde Siria, ahí por los yihadistas, por los combatientes y tal, que están llegando desde Afganistán. En Siria ha aparecido la poliomielitis. En Nigeria desapareció con el sistema de vacuna, pero llegó el listo del pueblo, el chamán, que aquí tenemos casos de políticos muy parecidos, de hecho no lo voy a negar. Llegó y le dijo al presidente que había oído en internet, seguramente, en la internet de los tambores de la selva, había oído que la vacuna contra la poliomielitis producía impotencia en los hombres. El presidente debió pensar que, hombre, que la gente muera por poliomielitis tal, está mal, pero que sus guerreros se vuelvan impotentes, por ahí no pasa. Entonces decidió paralizar el programa de vacunación, con lo que la poliomielitis reapareció en Nigeria y de paso contagió a los países vecinos, pero los países vecinos, como tenían el sistema de vacunación activo, pues volvió a aparecer. Y en Nigeria actualmente sigue habiendo poliomielitis, como digo, por una decisión muy política, muy, muy humana. Por lo tanto, actualmente se quiere llevar a cabo ya el programa definitivo de vacunación contra la polio, que se supone que se iba a erradicar en el año 2000 y todavía sigue activa, se resiste el virus de la polio a desaparecer, se quiere intentar con una doble vacuna, activa e inactiva. El problema de la vacuna, y antes de seguir, el problema de la vacuna atenuada, entre comillas, viva, es que, entre comillas, está viva y significa que puede replicar. Y si replica, puede adaptarse. Y si se adapta, puede mutar. Y si muta, puede revertir el fenotipo no patogénico a un fenotipo patogénico y producir la enfermedad contra la que queremos vacunar, cosa que ha ocurrido con la poliomielitis. En una proporción de uno cada un millón de infectados, o vamos a hablar de una cifra, que de luego ni de lejos se parece al beneficio que tiene erradicar la vacuna. Erradicar. Seguro que si el virus del ébola, en vez de verlos en lejanos países y en lejanas montañas y en lejanos desiertos, como diría aquel, lo viéramos aquí en Elda, veis que se acerca, seguro que más de uno con cierta reticencia a vacunarse diría, hombre, pues la vacuna ya pues estaría mal.
aunque le dijeran, ten en cuenta que uno de cada millón de los vacunados podéis tener un cuadro parecido al propio ébola, que puede ser o no puede ser mortal. La pregunta es que ¿cuál es el precio de no vacunarte si te contagias? Entonces, esto es una falacia y esto es una demagogia, pero una demagogia que está llevando actualmente en los países que tenemos para comer, parece ser tres veces al día y que no tenemos estas preocupaciones, está llevando a generar grupos cada vez más grandes de personas contrarias a las vacunas. La vacuna ideal, ¿cómo tiene que ser? Bueno, he hablado de vacuna inactiva, que se puede inactivar con agentes químicos, pero también, no voy a entrar en detalle, podemos generar subvacunas, es decir, podemos desarrollar un vector, un taxista que transporte no el virus entero, no la bacteria entera, sino partes, aquellas proteínas antigénicas más importantes, o incluso el ADN directa, o algo que se le parezca a esos antígenos, para producir la activación frente al patógeno. O sea, que ya actualmente hay vacunas ya en el mercado que la propia hepatitis B o el propio papiloma, donde no se utiliza el agente entero, se utiliza la proteína que es necesaria para... Se utiliza esa proteína que va a generar ese anticuerpo que se ha visto que es el que nos protege de la infección. ¿Para qué utilizar el organismo entero, no? ¿Una vacuna ideal? Pues tendría todo esto y cualquier cosa que ocurra. Es decir, una vacuna ideal, lo primero es que sea fácil de administrar. No penséis en la vacuna ideal en vuestro ambulatorio de aquí, de vuestra casa. Pensar en una aldea en el Congo, en la República Democrática del Congo. Pasa por ahí perdido. Decirle a una mujer que recorra 2.000 kilómetros al hospital de referencia para ponerle tres dosis inyectable a su hijo de una vacuna. Obviamente vais a perder esa opción de vacunar. Tiene que ser ausencia de toxicidad, fácil y barata de diseñar, obviamente. Más que otra cosa porque las vacunas caras no las ponemos nosotros los europeos o los occidentales, obviamente no llega a los países donde están muriendo realmente por muchas infecciones. Eficacia en la inmunización, protección duradera, fácil de transportar, que sea monodosis, obviamente, estable y vía oral. Voy a ir rápido, una hora y cuarto estaría más o menos bien. Tenía en principio dos horas contando charla, ¿no? Contando debate y demás. Vale. Bueno, pues vamos a hablar de algunas muestras de vacunas. No soy médico y no conozco más allá de, como padre, los cuadros de vacunación en España. Sé que varían de una comunidad a otra, aunque se intenta unificar más o menos todos los criterios. Varía de unos países a otros. Obviamente varía de un hemisferio a otro. Aquí en España no tendría mucho sentido vacunarnos, excepto si vais a ir de turismo, de la fiebre amarilla, de momento, o del dengue, de momento, que el cambio climático ya nos ha introducido al vector, el mosquito tigre. Aquí todavía no ha llegado, pero tenéis todas las papeletas para que llegue. Empezó en San Cugat del Vallès y cada año se va extendiendo como un kilómetro más o menos, y ahí está el mosquito tigre, el Aedes albopictus, y es el vector del dengue, y el dengue viene a España con frecuencia en la sangre de muchos turistas. Es cuestión de números y de tiempo que se encuentren, se adapten, se reconozcan y acabemos teniendo enfermedades que hoy por hoy las vemos como muy subtropicales o tropicales. Pero de momento no nos vacunamos del dengue, a no ser que viajemos a algunos países. Voy a ir rápido. Como digo, esto lo podéis encontrar en internet. Como digo, varía de una comunidad a otra. El calendario común de vacunación infantil es el de este año. Algunas tienen alguna connotación que, como digo, no es el propósito de esta charla, por supuesto. Estamos hablando de vacuna y antivacuna. Hay un caso curioso que lo escuché en la radio, ¿verdad? Lo escuché prácticamente como oyente y no como divulgador en Radio Nacional, que es sobre la vacuna de la varicela, una vacuna muy efectiva que desarrolló, y sobre este señor tuvo una sesión hace poco en el Congreso de Herpes Virus Internacional de Japón, en Kobe, que un congreso será bastante recordado. Viajé a Kobe vía Estambul y el vuelo que salía de Estambul, llegamos a Kobe, vemos la noticia y pasamos por la península de Crimea y tal. Cuando llegamos a Estambul nos enteramos que a pocos kilómetros del camino del avión de Estambul a Kobe, un poquito más arriba, pues unos habían volado el vuelo MH17 de Malasia Airlines
con 300 personas a bordo, 100 de los cuales eran virólogos holandeses que iban a un congreso mundial en Malasia de SIDA. Nuestro congreso era de herpes. Y a uno se le queda un poquito así el corazón y tal. Y bueno, pues entre otras cosas, aparte de comer carne de Kobe, que no la recomiendo porque está muy rica, pero es muy cara, aparte de eso, se habló de la vacuna contra la varicela. La varicela es un virus herpes, pues ya no habéis llegado a esa conclusión después de lo que estoy comentando. La vacuna de Michiaki Takahashi, la vacuna Oka, que es muy efectiva. Y la podíamos tener en el sistema de vacunación oficial, en algunas comunidades, en otras la podíamos adquirir en la farmacia y ponérnosla. De repente, el Ministerio de Sanidad decide quitarla, ya no se puede poner, ya no se encuentra en las farmacias. Y el Comité Asesor de Vacunas informa que eso ha ocurrido y que no tiene muy claro, que ellos recomiendan dos dosis de la vacuna a una edad determinada, de una forma determinada, pero que en agosto del año pasado, por parte del Ministerio de Sanidad, empezó a prohibir el Varivax en farmacias, hasta el punto que ya en junio de 2014 se decide que directamente no hay posibilidad de vacunarse de la varicela más que por el sistema hospitalario y demás. No puede ir uno a la farmacia y ponerse la vacuna si quiere. Se decide que es un medicamento de uso únicamente hospitalario. La aplicación del Comité Asesor de Vacuna, que son científicos, no lo tiene muy claro cuál es la aplicación. La aplicación del Ministerio es que de esta forma se ha demostrado científicamente que es más eficaz un sistema controlado de vacuna que no un sistema descontrolado de vacuna donde podemos poner a nuestro hijo una única dosis y luego se nos olvida, no ponemos la otra, y de esa forma, que lo haga una persona no pasa nada, pero que lo hagan millones de o miles o cientos de miles de padres, puede ocurrir que estemos seleccionando cepas resistentes del virus contra la vacuna. Por lo tanto, estemos generando un problema a largo plazo mayor que la vacunación en sí. Esa es la explicación del Ministerio, que bueno, está ahí. La verdad es que yo no he entrado en profundidad la probabilidad de que eso ocurra. El sistema asesor de vacunas no lo ve claro, pero eso es lo que a día de hoy está ocurriendo. Esto ha sido junio de 2014. Lo tenemos aquí al lado. Como otro ejemplo de vacunación muy polémica, y veis rápido, realmente tenía, como creo que tenéis el documento, podéis ver los datos concretos, y voy a ir rápido, es del desarrollo de la vacuna frente al virus del papiloma humano, y esta es una parte de la presentación que Agustín Portela, que es de la División de Productos Biológicos y Biotecnológicos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, pues tiene el placer de proporcionarme todos los años para el máster de virología que se imparte en la autónoma, al que estáis todos invitados también. Me imagino que pagando, ¿no? O sea, estas cosas no sé cómo funcionan, pero vamos, que podéis estar ahí. La vacuna contra el papiloma, es curioso la reticencia contra esa vacuna. Ah, ha habido un caso de muerte en una isla al sur del Pacífico Oriental. Ya, pero es que antes había millones de muertes de mujeres por carcinoma de cuello de útero, causado por el virus. No sé si se puede comparar. En fin, es una cosa curiosa. El Deutsche Krebsforschung Zentrum, ya me cuesta, aunque estuve en este centro 3 años trabajando y este señor me dijo que era un traidor y esas cosas a la causa, porque me pagaban silla, me retenían un dinero que no debían, pregunté a Bruselas, me dijeron que yo tenía razón. Entonces de repente te llama Schulhausen, premio Nobel, el director del DKFZ, una sala grande y según entro desde el fondo y con una voz que dice ¡traidor! Y tal, y me quedo un poco, nada, digo, no, solamente he informado a Bruselas de qué pasa con mi pago, así, puesto que me retienen la mitad de la beca que me dan, que si luego puedo desgravarla de alguna forma, no pregunto nada más, que les hayan dicho a ustedes que están cometiendo una irregularidad, no es mi caso. Bueno, pues excepto eso, seguramente que ya no se acuerda el hombre de aquello, ya si me ve incluso me saluda y demás. Todos los años me llega el libro de antiguos alumnos para que me vaya a una fiesta y no sé qué historias. Bueno, pues en este centro este señor fue premio Nobel precisamente por ver la relación entre la infección del virus del papiloma humano y el desarrollo de cáncer de cuello de útero. No fue el que desarrolló la vacuna, que también en sí mismo podría ser otro meritorio también o no de premio Nobel, pero fue el que puso alerta sobre las dos causa-efecto, infección por papiloma cáncer. Bueno, las etapas de desarrollo de una vacuna
Como esto lo tenéis, lo podéis mirar, desde que se diseña el péptido que queremos más o menos que queremos inocular para proteger, luego los pasos que hay que hacer de evaluación, las fases clínicas, el papeleo burocrático, en fin, todo eso lleva un proceso muy lento, muy largo y muy controlado. Aquí ya es, como esto se está grabando, es un toque de atención a los que creyeron el mensaje apocalíptico de aquella monja, y siento decir monja, pero es que no recuerdo, no sé el nombre. Sí. Teresa Forcades. Teresa Forcades, pues ya está, pero de Teresa, a partir de ahora Teresa, gracias. Pues de Teresa, realmente no tiene ningún fundamento. Los mecanismos son... Otra cosa es que de repente tengamos un ébola y tal, unos casos que el 90% de los infectados mueren, y hay un medicamento como el Zetamax, que son anticuerpos, por cierto, anticuerpos monoclonales, que se ha visto que funciona en experimentación y que estaba ya en la fase preclínica, de empezar las fases clínicas, que pueden durar 10 años perfectamente esas fases, y que, bueno, ante la emergencia epidemiológica, por motivos de compasión, se llama uso compasivo y demás, y paso medio experimental, se haya probado en humanos, haya funcionado en dos, en el caso español ya visteis que no, pero bueno, obviamente no creo que fuera por el tratamiento, sino porque estaba avanzado y era un señor ya mayor, entonces, pero bueno, eso está ahí. Y por lo tanto, a veces se saltan los pasos ante emergencias como esa, pero el desarrollo de una vacuna, os puedo asegurar que es tan, tan tedioso y complicado como ayer os comentaba Mulet, que puede ser el desarrollo de un transgénico hasta que sale al mercado. El papiloma humano, bueno, pues es un virus pequeño de ADN, no voy a entrar tampoco en sus características pues moleculares y demás, pero que tiene más de 100 genotipos diferentes, de 100 tipos diferentes, 100 genomas diferentes consenso, que muchos de ellos están implicados en las verrugas que todos tenemos. Las verrugas son tumores, que lo sepáis, pero no son cáncer. Un tumor y un cáncer no es lo mismo. Son desarrollo de anormal de la célula y tal, las típicas verrugas, que no tienen mayor consecuencia que muchas veces la estética. Y la molestia que eso ocasiona, pero hay algunos genotipos que sí son capaces de infectar un tejido y producir su transformación, de su paso a malignificación o paso a cáncer. Aquí tenemos los tipos, más de 100, pero bueno, aquí tenemos unos cuantos de ellos. Los que son realmente peligrosos son estos de aquí, 16, el 18, no sé si alguien conoce las células GILA, son las células que han proporcionado muchos premios Nobel, son las células humanas más utilizadas en los laboratorios del mundo, y son unas células que proceden de una mujer que se llama Henrietta Lacks, Gila, Henrietta Lacks, que murió pobre, sus descendientes son pobres, sin embargo, las células de su antepasado han generado muchos millones, miles de millones de dinero, de euros, y nadie les ha dado un puñetero duro a esa familia. Bueno, pues murió infectada por el virus del papiloma, creo que el 16, desarrolló un carcinoma de cuello de útero, y de ese carcinoma se extrajeron células para investigar, y actualmente la línea Gila proceden de ese carcinoma. Bueno, pues estos son algunos de los ejemplos de células de cepas que pueden producir tumores. La transmisión del papiloma, esta es la prevalencia, tenemos aquí que la edad crítica, bueno, oscila en torno entre los 15, 20 años, es de transmisión sexual, por lo tanto es, normalmente las infecciones pues suelen ocurrir a partir de los primeros, cuando así ocurre, de relaciones sexuales. Cuando esto ocurre, ya no está... La gente comenta, es que yo he tenido relaciones sexuales, muchas alumnas me preguntan, ¿puedo vacunarme? Digo, en principio sí, aunque te habrás infectado con un solo genotipo. La vacuna seguirá siendo efectiva contra el resto de los genotipos y tal. Pero en cualquier caso, porque hacerte el chequeo de si estás o no infectada, si tienes o no anticuerpos, en sí cuesta casi lo mismo que la dosis de vacuna si lo quieres hacer por tu cuenta después de los 12 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no soy experto concretamente en papiloma, pero Agustín Portela comentaba que, hombre, que daño no va a hacer, que hay varios genotipos, que si no te vacuna de uno, te vacuna de los demás y demás. Este sería el proceso que el virus es capaz de producir hasta que se llega al cáncer de cérvix, cáncer de carcinoma de cuello de útero, vaginal, que es bastante lento. Es bastante lento. Aquí viene el proceso, que estamos hablando de varios años, desde que empiezan a salir unas anomalías celulares, que muchas veces revierten estos cambios relacionados con el virus papiloma humano, muchas veces revierten a una cérvix normal.
Si no revierten, puede pasar un par de años hasta que llega a las lesiones neoplásicas intraepiteliales cervicales de fase 1, es decir, todavía una etapa muy pre-maligna. Pero, y a su vez, desde esta fase todavía hay casos de reversión natural, y esto puede evolucionar, en algunos casos puede evolucionar, hasta, aquí vemos en tiempo, hasta que se puede llegar realmente, si aquello no se trata, a un carcinoma. Como digo, vacuna frente la problemática de esta vacuna, bueno, pues la problemática, mucho de esa problemática es de tratamiento en el laboratorio. El virus crece mal. Algunos de los genes del papiloma, es cierto que son de potencial tumoral, pero eso realmente se corrige sin ningún problema. Se debe suministrar en un momento determinado, preferentemente. En fin, hay una serie de problemas que se han ido solventando y hasta hacerla bastante, bastante, bastante eficaz. Luego hay una vacuna terapéutica en mujeres infectadas que no tengo muy claro su composición. ¿Qué consiste la vacuna? No se vacuna con el virus entero, o sea que es imposible que el virus produzca una infección de papiloma. Que la vacuna produzca una replicación del papiloma, puesto que se vacuna con unas partículas like, como unas partículas semejantes al virus, proteínas del virus que forman unas estructuras que se llaman así, virus-like particles, que de alguna forma recuerdan inmunológicamente al virus, pero que no son el virus. Aquí sería más o menos el proceso de elaboración, que no voy a entrar en detalle, y aquí tenemos las partículas que de alguna forma recuerdan al virus, aunque es más pequeñito, el virus tiene unos 60 nanómetros y tal, y esto creo que son un poquito más pequeños, que recuerdan al virus y que están formados simplemente por una de las proteínas principales más inmunogénicas del virus, que es contra lo que queremos elaborar defensas, ¿no? Y bueno, esto sería la denominación y la definición de algunas de las vacunas que hay en el mercado, que como digo, seguro que podéis entrar y en la página de la Agencia Española de Medicamento o la Asesoría Nacional de Vacunas y demás, y satisfacer todas vuestras dudas. Cuestiones abiertas, hombre, teniendo en cuenta que la vacuna, no sé cuánto lleva ya en el mercado, en torno a la década más o menos, de momento, en torno, un poquito menos, quizá una década más o menos, todavía falta todavía para hacer estudios estadísticos grandes, aunque ya llevamos cerca de 200 dosis, 160 o así millones de dosis, y los casos de problemas que se producen, se pueden producir algunas alergias, algún proceso derivado, como digo, no del papiloma, que no hay papiloma, hay proteína concreta, sino comentan incluso de los excipientes de la vacuna, de lo que es el medicamento como tal y no el antígeno como tal, pues son casos adversos que se pueden dar. En ciencia, si algo está claro, si hay una certeza en ciencia, es que no hay certeza ninguna. El riesgo cero no existe. Lo que hay que evaluar, como ayer se decía con los transgénicos, el problema de los transgénicos no es saber cuál es el riesgo de utilizarlo, sino el riesgo de no utilizarlos. Pues aquí igual, aquí hay que sopesar, de hecho lo hacen las agencias de medicamento, sopesan el riesgo frente al beneficio, y con el papiloma no ha habido color, vamos. Por lo tanto, la vacuna está autorizada en estos países, está incluida en el programa de vacunación de niñas en estos países. Esto fue del año pasado, pues meterle ya varios decenas de millones más de niñas vacunadas, y su seguridad también está demostrada. Los chicos también podemos tener infecciones por el papiloma, de hecho somos portadores, para que, bueno, se supone que en nuestro caso el efecto, y también en algunos casos puede tener connotaciones patogénicas importantes, pero nada que ver con las de las mujeres, por lo tanto, y como la vacuna no es barata, pues se recomienda, pero vamos, que la vacuna en principio también se la podría poner un caballero. Otro cuadro de vacunación que ya he mencionado al principio, y este es que esto lo voy a poner porque son unas fotos preciosas, es el de la poliomielitis, el fin de la polio, que fue una campaña mundial preciosa. La ONU, creo que la ONU, la UNICEF, ahora no sé qué organismo internacional, ha dado 6.000 millones de euros para intentar ya darle el pistoletazo final, no es de salida, final a la infección por herpes, por polio. Pretende que sea el tercer virus erradicado por el hombre, pero se está resistiendo. Y eso que fue el primer, bueno, después de la varicela, fue uno de los que antes se vio su eficacia en humanos.
Pero ahí seguimos, unos cuadros bonitos, ¿verdad? Digamos cómo transportaban la vacuna. Por eso, porque era estable, era bastante estable la vacuna, llegó un momento que la vacuna oral se suministraba en una gotita en un azucarillo y tal, o sea, era bastante cómodo, y ahí aquí tenemos. Y las secuelas de la poliomielitis todavía se producen, no voy a entrar en detalle, también sería otra charla. Hace poco se descubrió, digamos, definió por fin, porque al principio los médicos eran bastante reticentes a definirlo, un cuadro que se llama el cuadro de pospolio, síndrome pospolio, que puesto que era impensable pensar que una infección por polio décadas más tarde pudiera producir alguna patología, se era bastante, no los médicos, vamos, ayer os comentaron ya que la medicina no es muy científica, exactamente los datos científicos que manejan los médicos son los que han elaborado, pues, químicos, con el permiso de Bernardo también, algún biólogo por ahí despistado, incluso algún biólogo molecular, algún científico, perdido. Bueno, pues, la verdad es que una cuestión bastante polémica con la vacuna de la poliomielitis es su desarrollo inicial. El desarrollo inicial es, en los años 60 hubo una carrera por desarrollar la vacuna porque sabía que iba a dar mucho dinero. Aquí tenemos a Hilary Koprowski y Stanley Poklin, que alguien comenta que utilizaron chimpancés en vez del mono verde africano, que es menos relacionado con el humano. Y alguien comenta que al utilizar el chimpancé, que se parece bastante al humano, algunos de los virus del chimpancé pudieron pasar a humanos en algunos lotes de la vacuna de la poliomielitis. Y yo así lo creía hasta hace poco, que parece que un estudio definitivo dice que no, porque se vieron en algunos pacientes con linfoma de Hodgkin, se vio que tenían secuencia de un virus de mono, gente que nunca había estado ni en África ni nada, que el virus mono verde africano, el virus SV40, simian virus 40. Y lo que ocurrió, se pensaba que eso era una contaminación de un lote de la vacuna de la poliomielitis que estaba infectado por haberlo hecho en chimpancés, que estaba infectado supuestamente con el virus del SV40. Creo que al final se concluyó que no estaba nada claro, que no parecía que fuera esa la causa. Incluso un periodista llegó a hablar de que el SIDA se produjo a través de la vacunación contra la poliomielitis, porque además él decía, surgió en la zona, en el hospital donde se vacunaba contra la poliomielitis. Bueno, aparte de escribir un libro que vendió muchos ejemplares y sacó mucho dinerito, de River, el río, de hecho lo tenéis en no sé cuántos idiomas, al final se descartó, y aunque se descartó, él sigue por ahí con sus cosas, con su teoría. Se descartó, él decía que el hospital de referencia, creo que en Kinshasa, el hospital de referencia, y hombre, claro, es el único hospital de referencia en más de 700 kilómetros de la redonda. Entonces, allí converge, no polio y sida, converge polio y sida, paludismo, todo lo que queráis converge allí. Pero hay una razón clara por la que se descarta esa teoría. Si eso fuera cierto, los pacientes de sida habrían empezado con 8 o 9 años, no personas ya adultas, no había una relación. Y además, otro tipo de estudios, el Comité Científico Internacional, vamos, debatió, refutó y no dio por válido nada de esto. Os decía antes lo del síndrome pospolio, y es que nadie podía comprender que décadas después de la enfermedad se pudiera tener algo, dolencias, provocadas por la infección. Y sí, se puede. Síndrome pospolio es unas dolencias musculares que pueden ser tremendas. Se piensa que es porque la poliomielitis destroza las terminaciones nerviosas, entra por las astas anteriores de la médula espinal, puede destruir muchas terminaciones, y lo que hacemos es, las terminaciones que no las destruimos, pues las reforzamos, digamos, es como si a un avión de 4 motores le quitamos 2, pues el avión, creo que dicen por ahí que sigue volando el avión, más o menos, pero seguramente que ese avión ya no va a poder hacer el mismo trayecto que un avión con 4 motores. Entonces, nosotros estamos forzando unas conexiones nerviosas musculares durante mucho tiempo, y llega un momento que eso pasa una factura, un desgaste muscular que al cabo de unas décadas se puede manifestar. El síndrome de pospolio es bastante fastidioso. Bueno, aquí hablamos de polio. La idea era contaros un poquitín mis experiencias con el virus de la polio, pero
simplemente os paso. Esta fue mi tesis doctoral, fue sobre el virus de la polio, porque no se sabía cómo un virus que nos lo comíamos. El virus de la polio es un enterovirus, lo tienes en el estómago, ahí produce una infección que prácticamente es asintomática, como de repente acaba en las astas anteriores de la médula espinal, provocando las lesiones que puede ser vulvar y te condenan a un pulmón de acero o de las extremidades y tal, ¿no? Pues se empezaba a hablar de un mecanismo de caballo de Troya, es decir, que algunas células llevaran el virus de forma sublatente hasta una segunda diana y ahí el virus salta del caballo de Troya e infecta. Pues nosotros empezamos a estudiar y, para hacer muy corta una historia de muchos años de tesis y postesis, os diré que acabamos concluyendo, entonces alguno de los que hacíamos, en aquella época ya se empezaba a hablar de la palabra apoptosis, que es una muerte programada, donde muchos virus quieren matar por apoptosis, porque una muerte por apoptosis de las células las hace silenciosas al sistema inmune. La célula no revienta, esparciendo todo su contenido citoplasmático por el medio extracelular y despertando la respuesta inmune, sino que acaba, muere, pero con su membrana más o menos intacta, de forma que los macrófagos la acaban fagocitando de una forma bastante más silenciosa y tal, ¿no? Entonces vimos que efectivamente que en los monocitos de la sangre el virus provocaba apoptosis y demás. Esto fue portada de un Journal of Virology. Y al final el modelo que hicimos, antes de irme a hacer otras cosas al Deutsche Krebsforschung Zentrum, por ejemplo, fue que mientras que en células como la gila, células epiteliales normales, el virus destroza y produce necrosis, en monocitos la infección es mucho más lenta y a monocito le puede dar tiempo a ir por la sangre hasta la segunda diana, en plan caballo de Troya, para soltar al virus al sistema nervioso central y producir la infección, la parálisis que todos podemos conocer. Y bueno, y volviendo rápidamente, en unos minutos, a algo más actual, al virus del ébola, hay muchos proyectos para desarrollar nuevos fármacos ya, que es, de hecho, el Zetamax ya habían pedido ya la autorización para empezar con las fases clínicas. A lo mejor con esto ahora ya aceleran algunos pasos, y bueno, si ya hemos visto que funciona en 2 de 3 tratados, y el tercero ya con casi 80 años, pues a lo mejor no era el mejor modelo para tratar la enfermedad, para probar el compuesto. Pues hay otros muchos fármacos que están estudiando y propuestas de vacuna que se están estudiando. Ayer o antes de ayer vi en la prensa la posibilidad, ¿dónde se estaba desarrollando una vacuna? Creo que en Canadá se había pedido ya la autorización para empezar con las fases ya preceptivas de una posible vacuna. Y es fácil que se desarrollen vacunas rápidas, porque el virus del ébola es un virus de RNA, es un virus que no se integra en el genoma, como hace el SIDA. El problema del SIDA es que nada más infectar se puede integrar, puede infectar neuronas, y ahí a ver qué fármaco va y cómo llegamos hasta ese virus que está integrado en nuestro genoma de alguna forma. Entonces, es bastante complicado. El virus del ébola, en principio, no tendría este problema. Algo parecido ocurría con el coronavirus, que llevamos un año bastante movidito. Empezamos hace un año con el coronavirus de los camellos, no sé si alguien lo siguió, el coronavirus llamado el SARS, ¿os suena de algo? Hace una década nos íbamos a morir todos ya, era ya causto, era la pandemia. ¿Cuánto tiempo ha pasado? En el 2000, 2003, sí. Si es que para ti, para mí, un pestañeo son 5 años, Bernardo. para mitad de los existentes, una década, dice, uy, yo estaba todavía en... Hay cosas que no han cambiado, pero el SARS parece que ya lo tenemos muy lejano ya en el tiempo. Bueno, pues el SARS, síndrome agudo respiratorio severo, mató varios miles de personas en China y demás. Ese virus decían que ya, vamos, que era tremendo, que claro, se transmitía como la gripe, tenía una mortalidad inmensamente alta, un 10%, el ébola mata hasta el 80-90%, y bueno, y como era un virus que crecía bien en cultivo, se pudo desarrollar test de diagnóstico rápidos y tratamiento rápido y demás, al año siguiente ya nunca más ocurrió. Bueno, ha ido evolucionando y han aparecido unos primos hermanos del SARS, y uno de ellos es el SARS de virus relacionados con el SARS del Oriente. Bueno, de hecho, perdón, no lo definen así, lo definen coronavirus, que es el nombre de la familia, coronavirus procedente de Oriente Medio. Se dio unos casos en Arabia Saudí, en Qatar, creo, y de ahí unos pacientes fueron a Inglaterra, ahí estuvieron, creo que, no sé si en España se llegó a dar también algún caso en el norte. Ahí estuvo la cosa y ahí sigue la cosa, no ha desaparecido. De hecho, se ha estudiado unos murciélagos que se piensa que es su reservorio natural en cuevas en Asturias. Oye, a mí me lo contaron así, yo no... Bueno, así no
y ha dado positivo. Y esto no lo digo yo, y esto lo dice uno de los mayores expertos mundiales con el coronavirus, que es el profesor Luis Enjuanes, que está en el Centro Nacional de Biotecnología y es el referente para los coronavirus. Y lo dijo en la radio, lo cual en directo, y no pudimos apagar el micrófono porque un poquito fuerte. Comentó que el 100% de los camellos en Arabia Saudí están contaminados con el virus del SARS del Oriente Medio, con el virus del coronavirus del Oriente Medio. Pero es que también comentó que se había hecho estudios como control en los camellos de Tenerife, en los camellos de las Islas Canarias, donde estuve yo montando un camello, en La Palma. En la isla de La Palma, ahí al lado del, creo que al lado del Teneguía, te dan unos paseitos en camello y tal, y también en algún lado también creo que en Tenerife y tal. Bueno, pues esos camellos hizo un estudio pensando que iba a ser el control negativo y el 15% de esos camellos dio positivo para ese virus también. Y bueno, ¿y qué nos está diciendo, doctor? Que a los turistas, ¿qué hacemos? Dice, no, de momento son datos simplemente puramente estadísticos y sin relevancia sanitaria y demás, pero ahí dejo la cosa. El SARS sigue estando ahí, después ya vino la expansión del virus de la poliomielitis, que ya la dábamos ya por algo lejana ya y olvidada, desde que la India se declaró ya negativa de casos. A los 3 años sin casos se define ese país como erradicado, ¿no? Y la India creo que está ahí, pero está en Afganistán, ha pasado a Pakistán, ahora está en Siria, en Nigeria, en algún otro país, y amenazan con que el virus se pueda expandir. Y si pues eso fuera poco, bueno, pues tenemos un virus que lo teníamos muy lejano, en las cuevas de la República Democrática del Congo, Angola o Uganda, y también pensamos en su primo hermano, el virus de Marburgo, y no sé si alguien puede decir, ¿cómo un virus de tan abajo en África se llama virus de Marburgo, una ciudad de Alemania? Y es porque ese virus lo llevó un mono hasta Alemania, mató a unas personas y se contuvo bastante bien en los años 60, ¿eh? Se contuvo bastante bien la infección por un virus parecido al ébola, un primo hermano de la familia Filoviridae, o sea, algo parecido. Bueno, pues en el caso del ébola ya hay estudios y si alguien tiene tiempo libre y el día 26 se aburre mucho y quiere ir hasta Santiago de Compostela, ahí hay un congreso internacional que se llama BioSpain, donde la Sociedad Española de Virología, a cuya junta pertenezco, lleva una sesión de virus, son 5 sesiones, presentada por Covadonga Alonso, miembro también de la Junta Directiva de la SEP, sobre virus, y una de esas sesiones la va a dar este señor, Delgado, ¿dónde está Delgado? Rafael Delgado, a través, por un Nature Communications, una revista importantísima que han publicado no hace mucho, en el 2012, y que tienen datos nuevos que todavía no los han publicado, me imagino, que son unas construcciones procedentes de una manipulación de virus que infectan bacterias. Han conseguido manipularlo, han creado unos dendrómeros, unos polímeros moleculares que de alguna forma son capaces de reconocer al virus y bloquear y evitar que el virus infecte, el virus se una a la célula y la infecte. Por lo menos in vitro, por lo menos en cultivo. Entonces, con estos glicodendrinanoparticles, a ver, si soy capaz de decirlo al revés, yo creo que dan un crédito de así más de regalo. Los glicodendrinanopartículas, han visto que también lo pueden extrapolar a otros virus como al VIH. Y de esto se hablará, como digo, en Santiago dentro de un par de semanas. Bueno, virus erradicados por vacunas, como digo, en el año 77, y ya voy terminando, por lo menos media horita para hablar, en el año 77 se dio ya el último caso en este somalí, en el año 79 dejaron de vacunarse y ya se dio prácticamente por erradicada. Sin embargo, comenta un virólogo que trabaja con postvirus, con el virus de la viruela, un primo de la viruela, comenta que, aparte que hay virus de la viruela todavía en varios centros, uno en Vector, en la antigua URSS, en Rusia, que ahora con estos conflictos de Ucrania, no sé, Putin, a Putin lo veo muy, muy desesperado, espero que no haga una tontería, y otro en Atlanta, en el centro de control de enfermedades de Atlanta. Os recomiendo una película que es muy sosa como película, pero está bien para este tipo de cosas, que se llama Contagion, os la recomiendo. ¿Eh? Hombre, como es Rusia y Ucrania, no sé, a lo mejor Bania le pilla más lejos y no le importa soltar allí. Digamos que el virólogo español, Rafael Blasco, dio una charla en un congreso nacional de virología, diciendo que un técnico ruso se escapó de la URSS, fue a Estados Unidos, y lo primero que comentó es que la URSS había arsenales
con toneladas de virus manipulado de viruela, preparado para colocarlo en misiles en caso de que la cosa se descontrole mucho. No sé qué hubiera ocurrido si un técnico de Atlanta se hubiera escapado y hubiera ido a la URSS, a lo mejor hubiera contado lo mismo, no lo sé. Pero vamos, y tampoco sé hasta qué punto eso es cierto o es para meter pupita en el cuerpo, ¿no? El caso es que ahí está la historia. Y el hecho es que los americanos se la creen, porque en el año 2001, el 11 de septiembre de 2001, no sé si alguien sabe, asocia esa, el 11S lo asocia con un hecho también ignominioso, que es el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York. Poco más tarde empezaron a aparecer sobres, y murió gente, creo, empezaron a aparecer sobres con un puntito blanco, que era el virus del... esporas de la bacteria del antraz. Pues mentira, no existe antraz en español. Ve, ya sabía yo. El antraz, en España, el antraz son las pústulas que deja el virus que produce, no el antraz, sino el carbunco. La bacteria se llama Bacillus anthracis, pero en inglés lo que produce es el antraz, tal, pero en español lo que produce la bacteria se llama carbunco. Un poco para pillaros un poquito esas cositas. Con mis alumnos nos hacemos unas risas. Luego el abuelo me dice, el profesor se pasa de gracioso, y ahí estamos. Pero bueno, de momento ahí estamos. El caso es que no solamente se tomaron en serio el Bacillus anthracis o el carbunco, sino que se tomaron en serio rumores de amenazas de viruela que estaba ya viajando hacia Estados Unidos ahí en misiles. Hasta el punto que una empresa que prácticamente había desaparecido, que producía la vacuna de viruela, pues de repente multiplicó por 25.000 sus ingresos por la vacuna, y empezó a ser demandada la vacuna contra la viruela, cuando ya en principio estaría extinta. Ah, bueno, decir que, aparte de la viruela, el virus de la peste bovina es un morbilivirus, es el segundo virus que ha sido erradicado de forma voluntaria. Dicen que nos cargamos cientos de especies al día sin saber lo que existe siquiera, pero este sí sabíamos que existía y lo hemos erradicado. Por lo tanto, ya, mensaje para los no vacunas, son seguras las vacunas 100%, ya lo he dicho antes, quien diga que algo en ciencia es seguro, seguro que no es seguro. En el riesgo cero no existe. Hay casos documentados, raros, que aparecen con infecciones contra la gripe. Se ha hablado incluso del síndrome de Guillain-Barré, un síndrome neurológico que muchas veces remite, otras veces deja alguna secuela. Hablamos de uno cada millones de vacunados. Con el sarampión también se ha visto alguna neuropatología asociada en casos muy extremos, pero el hecho es que estamos todos aquí y nos vacunamos, y poca referencia hay de estos casos. La pregunta es, ¿qué ocurriría de no vacunarnos? Claro, la gente que está antivacuna, y en Granada hay un grupo bastante numeroso, ¿qué ocurre? Si aquí uno de vosotros, por razones, no le he convencido y no se vacuna, pues en principio no va a pasar nada, porque es difícil que un virus le llegue hasta él o hasta ella. El problema es cuando convencéis al que está al lado, y a su padre, y a su madre, y a sus hijos y tal, y ya formáis una comunidad grande, un reservorio, un santuario, donde podéis llegar a infectaros, y ahí creáis un reservorio donde el virus se va evolucionando y va madurando. Eso es peligroso, y yo eso literalmente lo prohibiría por ley, y lo prohibiría hasta el punto como almacenar otras cosas, droga, gorda y esas cosas. O sea que el que no vacuna a un hijo suyo porque tiene esas creencias, así como, desde mi punto de vista, el que renuncia a tratamiento alopático, ese tratamiento médico normal, para tratar a un hijo de cáncer con homeopatía, yo le hacía pagar penalmente por eso, sinceramente. No sé si luego tendré que ir corriendo porque me vais a perseguir, pero lo haría pagar. Pero en cualquier caso, como digo, lo que ocurre, no importa lo que ocurra, sino importa lo que la gente dice que puede ocurrir. Este es el caso. Yo estaba en el Congreso Mundial de neuropatología, neurovirología en Miami, y estamos hablando de otros virus, pero había un panel inmenso donde iban apareciendo caso a caso los nuevos casos de infectados por el virus de la gripe. Ahora es una tontería, porque ahora todos los que cojamos la gripe vamos a coger esta gripe, o sea que no hay ningún problema, ya es la gripe que la tenemos ya asumida como gripe estacional. Bueno, pues la ministra de Sanidad de entonces comentó que había comprado una dosis de unas vacunas y dijo que no llegaba para todos.
y la empezamos a poner verde. Pero ¿cómo que no? Claro, seguro que ella y su familia son los primeros que se vacunan y los su partido, pues menudo y tal. Vamos a ver. Y había una demanda de vacuna tremenda. Salió Teresa, la mujer comentaba, y me dijo que aquello era un compendio, no sé qué, de un señor del secretario de Estado de Estados Unidos para ganar dinero en cuanto, y dejó de haber colas para vacunarse de repente. Al final la gripe fue normal, no fue, claro, empezaron a morir en México muchos casos, en México se paralizó el país, y en Estados Unidos todas las ciudades, una franja grande de contacto con México también estaba paralizado y estaba en máxima alarma. Y aquí, bueno, en Europa estaba todo el mundo muy asustado. Y de repente llegó a Europa y tal, y al final se convirtió en una epidemia, pues prácticamente estacional, incluso con menos casos que la gripe normal. Bueno, ya de repente, claro, seguro que han hecho dinero con esa vacuna que ahora tienen por ahí almacenada, que nadie va a usar, o con el Tamiflu. Esto es un negocio, no sé qué, de 4 y de 5. Digamos que es muy fácil ver el ajedrez desde fuera o ver las jugadas cuando ya los grandes jugadores de ajedrez ya han hecho la jugada. Eso me pasa a mí con el pádel, que veo jugar a los expertos y digo, pues está chupado, si lo que hacen lo puedo hacer yo. Pues aquí la tenemos, no sé si la recordáis, pues fue récord de visitas en internet, descendió un 40% la demanda de vacuna y bueno. La operación pandemia, luego, ahora si queréis entrar en un debate, es un vídeo que creo que dura 6 minutos. Al final del debate que le voy a poner, porque está hecho, la verdad es que el ingenio es tremendo y yo me convenció. Es un vídeo que dice que es una conspiración todo tremenda, que tal, seguro que, ya me da esa voz profunda, seguro que usted ha oído hablar de esto, tantos casos. Y dice, pues tiene que ser verdad, un vídeo muy bien elaborado. Luego si queréis, lo colocamos y así ya vamos al debate. Y todo el gran la gran ola de antivacuna que hay ahora en el mundo, prácticamente si tuviéramos que meter a alguien en la cárcel, y de hecho tendrían que haberlo hecho, porque es un estafador y es una persona peligrosa, porque este señor provoca muertes de niños que no se han vacunado porque la gente le ha creído. En el año 98 publicó un Lance, una revista de alto índice de impacto, diciendo que la vacuna tripedírica estaba relacionada con el autismo. Luego se demostró que era mentira, que había falsificado los datos. Sus propios compañeros le dejaron de lado, diciendo, no sabemos nada, nos ha engañado, tal. Le cancelaron su licencia de médico, le han perseguido, está denunciado en no sé cuántos países, todo lo que queráis. Pero el tío se sigue forrando dando charlas. Allá donde va, cobra, da las charlas por prácticamente porque me pagan a mí aquí, 50.000 euros así y tal, mínimo, pues una charlita, que menos. Y él sigue en esa idea y siguen apoyándole, como digo, le apoyan pues personajes tan conocidos, a pesar que el Biomedical Journal, hace poco, no sé si de este año o del año pasado, no nos veo aquí el año, pero vamos, hace unos meses, ya concluyó aquello que no tenía ningún fundamento ni nada, que no había ninguna relación entre autismo y triple vírica ni nada. Fraude, Wilde, salen los periódicos, tal, el paper ha sido retirado, retractado, todo lo que queráis, pero el tío sigue dando conferencias, sigue siendo, además, hace lo que hacen todos los buhoneros, todos los charlatanes, como luego veremos. Lo primero que hacen es, los médicos están en contra porque saben que tengo la razón y quieren y no quieren que yo destape un negocio muy redondo que hace. Por cierto, son 20.000 euros lo que estoy diciendo. Por ahí va la historia de este señor. Y sigue teniendo, como digo, adictos. ¿Qué es lo que ganaba este señor? Entre otras cosas, según publicó un periodista en el British Medical Journal, pues iba a comercializar las pruebas para la detección de la enterocolitis autística, que se la inventó él, que es una falsa enfermedad descrita, iba a crear una empresa ficticia para ganar un dinero real, no como los juegos de ayer que nos hizo Rafael, que era, os pido un euro ficticio para ganar un euro, aquí la bacteria era ficticia, la enfermedad era ficticia, pero los euros que iban, o los dólares, eran muy reales. Pues sigue ganando mucho dinero, y como ya digo, aquí tenemos a esta mujer, que es conejita de Playboy, creo, y tal, que a lo mejor sabe mucho de la vacuna, no lo sé, y el, ¿cómo se llama el hombre este? El Carrey, ¿no? Jim Carrey, también, que son los grandes valedores, y están haciendo mucho daño, porque claro, es curioso que a lo mejor salga un premio Nobel hablando de la seguridad de la vacuna,
y digamos, este tiene algo que ver con tal, pero sale un actor, Jim Carrey y tal, con esa sonrisa que tiene, que le tapa las orejas, y dice, no, esto seguro que hay una conspiración judío-masónica, y todos le creemos. Es bastante curioso el poder que tienen los medios en ese sentido. Como digo, a veces estar en contra de la vacuna, pues también tiene, no voy a ser macabro, pero vamos, os lo cuento y vosotros simplemente juzgáis. En el año 2001 pues hubo una epidemia de viruela. Ya estaba claro que la viruela la provocaba un virus y que la vacuna de la viruela protegía de la viruela. Vamos, llevaban ya 200 años teniéndolo claro. Unos casos que se declararon en los primeros años de ese año, mortales, y entonces todas las autoridades lo tenían claro, pero surgió un sector escéptico con X grandota, que la pongo aquí, para la X de tachar las informaciones oficiales, por eso está aquí esta X. El doctor, un doctor Dagin, presidente de la Junta de la Salud de Boston, pues planteó un reto a estos miembros, ¿no? Si hay algún adulto antivacuna, y eso se podría hacer también, si hay algún adulto antivacuna vencido, que se ponga a un enfermo. Si estáis convencidos que la enfermedad no es y no tal y eso, pues exponeros. Bueno, pues este doctor es el Dagin. El doctor Pfeiffer, pues dice, ah, sí, es verdad, yo estoy convencido y voy. Visitó un hospital y el 23 de enero de 1902 y vio unos pacientes y el 8 de febrero estaba muriendo de viruela. Y esto lo publicaron en los papers y tal, por supuesto condenando al doctor Dagin por dejarle hacer eso a pesar de no, yo no puse una espada a nadie. Yo, si alguien cree que no sé qué y tal, pues que vea a los enfermos. Él dijo que sí, bueno, pues ahora por otro, hacéis vuestras de reflexiones morales o éticas. Como conclusión es simplemente decir que uno de los hitos científicos y sanitarios, desde mi punto de vista, más importante de la humanidad ha sido la vacuna. Pues ha permitido erradicar aún muchos virus importantes y algunos pues estamos en proceso de. ¿Que no son seguras? Pues no son seguras, está claro, nada es seguro en esta vida. Los colectivos antivacunas se basan en información falsa y fraudulenta, como del señor Andrew Wakefield. Y si dejamos el terreno a los charlatanes y embaucadores, pues pasa lo que pasa, que vemos cómo se hacen negocios con los que niegan el SIDA, con los cuantos, con el doctor, por decir algo, Goiz Durán, que habla de biomagnetismo, del que hablaremos dentro de un par de horas. En fin, aparecen como setas aquellos que van a hacer negocio con los resquicios de los científicos y de la medicina como tal. Que en cualquier caso, pues no se vacune si no quiere, pero sus hijos no son responsables de sus responsabilidades. Y esto yo lo haría ley. Lo penaría. Dijo Alejandro Dumas que no hace falta conocer miedo para tenerle. No hace falta conocer el peligro para tener miedo. Y nada, y simplemente en los últimos segundos comentar que entre mi investigación con el virus de la polio y mi investigación con el parovirus humano en el Centro Alemán de Investigación Oncológica en Cáncer, pues todavía tuvimos tiempo para intentar desarrollar una vacuna contra la artritis reumatoide. Se piensa todavía que la artritis reumatoide puede tener un componente de mimetismo molecular, es decir, que una proteína de la tuberculosis se puede parecer a un componente celular propio y el sistema inmune se confunde y acaba desarrollando una artritis reumatoide queriendo defender contra la Mycobacterium tuberculosis. La historia, como digo, no la puedo resumir mucho más porque por falta de tiempo. Entonces intentamos dos cosas. Por una parte, hacer ratas, porque había un modelo en ratas de artritis que era artritis reumatoide en un modelo especial de Lewis. Entonces decidimos, vamos a hacer transgénicos con la proteína que pensamos que está implicada en la artritis humana, vamos a ver si la rata se vuelve tolerante y no la inducimos a artritis. Después de 3 años no conseguimos las ratas transgénicas, fue un fracaso, aprendí mucho de transgénicos, hasta el punto que empecé a escribir libros y tal, y ahí estoy ahora mismo hablando de transgénico. Y por otro lado hicimos también un transgénico, hicimos un virus transgénico, un virus recombinante, que es una vacuna, con el virus de la vacuna que se llama, que lo que no pudimos hacer con transgénicos lo hicimos con esta vacuna, que es, aquí tenemos los transgénicos que no conseguimos, un proceso muy largo y tedioso en rata que todavía no se ha conseguido hacer nadie, y conseguimos una vacuna, este es el índice de artritis con el modelo normal, y esto es el índice de artritis cuando vacunamos a las ratas con la vacuna que elaboramos.
Una vez que se empieza la artritis, esto es como sube la artritis de forma normal, y esto es como sube la artritis si después de que ha empezado la artritis la vacunamos. Es decir, que tenemos una vacuna no solamente preventiva, sino también terapéutica. Llamamos a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, para pedir permiso para vacunar, a empezar los tratamientos clínicos con esta vacuna, y dijeron que como la artritis no mata, una vacuna basada en un virus, aunque sea el virus que nos vacunaron contra la viruela, que puede causar a un caso no deseado, uno cada millón, pues que no. Si en vez de decirle que es contra la artritis, le decimos que es contra el ébola, que ya está por aquí cerca, pues me imagino que el resultado hubiera sido distinto. Pero vamos, esto conseguimos publicarlo muy bien, y como digo, pues aquí está. Algunos virus emergentes que últimamente se habla mucho, pues está el coronavirus este parecido al SARS, este de aquí de Oriente Medio, el SARS, algunos virus, y como digo, agradecer a la extinta en mi laboratorio, Cabello Morales, porque por falta de presupuesto pues la ha tenido que marchar a otro grupo de momento, aunque ella sueña con volver al laboratorio, a todos los colaboradores que vemos por aquí, a todas las colaboraciones externas a mi laboratorio en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y ya como labor científica. Este libro me ha ayudado mucho al caso este del hombre este que murió por ir a visitar a enfermos y tal. Pues el libro que lo recomiendo, El arte de vender miedo, luego hablaré de él, muy interesante. Algunas de las cosas las he sacado del libro y es justo comentarlo, pero yo compradlo si queréis, pero comprad estos libros que son míos, no, ya puesto. Ciencia en Grajea o Ciencia Express, que esperamos que sigan todavía en los mercados. Pues gracias y nada, entramos en el debate, lo siento. Voy a haber empezado un poquito tarde y perdón. No me preguntéis muchas cuestiones médicas, como digo yo, medicina. Yo, como decía mi amigo Bergia, yo sé mucho de pocas cosas. Ahora, sin embargo, de medicina, tampoco. ¿Preguntas? Hola, buenos días. Buenos días. Quería empezar preguntándote por algo de medicina. Ya empezamos. Sí. Y además, quería aprovechar tu experiencia en vacunas y tu experiencia en herpes. Y plantearte una cuestión puramente personal. Yo tengo recidivas cíclicas de herpes labial y hace años mi médico de cabecera me recomendó extraer líquido de una de las ampollas e inoculármela a mí mismo, o sea, autovacunarme. No me atreví a hacerlo, o sea, no había leído nada sobre el tema, no encontré nada sobre el tema, era simplemente la opinión de mi médico de cabecera. ¿Me puedes dar tu opinión sobre ese tema? Pues no veo un fundamento científico para eso, sinceramente. El herpes lo tienes ya, el herpes lo tenemos, todos tenemos, estamos infectados por herpes. Si no es el herpes simple, que lo tenemos el 80% de la población mundial, entre todos los virus de la familia herpes, herpes 1, herpes 2, el varicela, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, tenemos un virus en nuestro cuerpo. El herpes, una vez que tienes, lo más seguro que lo tengas, si tienes recidivas en labiales, pues lo tienes en el trigémino. Y el herpes es que va a desaparecer. El herpes es un virus latente. Significa que una vez que está en el trigémino, está en el soma de la neurona del ganglio trigémino, el virus deja de producir proteína, deja de ser visible para el sistema inmune y para nada. Él está ahí. Hasta que no se reactive, y tu médico no te puede decir nada porque no se sabe todavía los mecanismos de reactivación. Se sabe, pero no cómo lo causa. Se sabe que es un traumatismo. El soportar a un calvo dando una charla y estresarse un poquito, el exceso de calor, la violeta, las mujeres, las que lo sufrís periódicamente por vuestras cuestiones hormonales. Se saben factores que lo desencadenan, pero no se sabe el mecanismo molecular que se desencadena. El virus de repente reaparece de forma anterógrada, va otra vez por el nervio trigémino, o viene en tu caso a la boca, en mi caso a la nariz, y en algunos casos más, que puede ser más problemático, a los ojos. Es una causa de ceguera por queratitis herpética importante. Entonces ahí aparece, y ahí una vez que reaparece no necesitas nada. Si no tienes paciencia y quieres esperar 2 semanas a que se pase solo, pues te ponen estas tiritillas estas con ganciclovir o ciclovir, cualquier análogo de un cuchillo y tal, y va a desaparecer. Entonces, y el virus va estando latente en el trigémino. O sea que lo único que te puede hacer tu médico es algo para que a lo mejor en vez de 5 días sea 4 y tal, y lo dudo mucho. El proceso de desaparición de herpes va a ser el mismo. Vale, antes de continuar con las preguntas, quería comentaros que él ha puesto la presentación en la página web y hay un cambio en el programa.
Hoy no terminamos a las 7, sino que terminamos a las 6. Me equivoqué en la página web. En los trípticos está correcto. Hola, buenos días. Quería, ante todo, darte una mala noticia por decirte que hace 2 años en Castilla-La Mancha hubo un caso de rabia. Hacía 35 años que en España no había ninguno. Y lo conozco de cerca porque en el laboratorio donde yo trabajo estuvo la cabeza del perro que lo produjo. ¿Fue un perro? Fue un perro. Fue un perro que trajeron de Marruecos y venía sin vacunar. Ah. Se hizo un protocolo y parece ser que no se ha extendido, a un niño lo mordió y tal. Y por otro lado, tengo entendido que en Australia se empezó a obligar a los antivacunas a que vacunaran a sus hijos, pues por aquello de evitar las enfermedades. Entonces ellos hicieron una especie de iglesia. Los antivacunas, el Génesis, la iglesia del Génesis o algo así. Y entonces, claro, por motivos religiosos no se puede obligar a nadie. Y de esta manera, pues evitaban vacunar a sus hijos. Creo que el gobierno de allí lo que hizo inteligentemente es que les cobra más impuestos. Puesto que lo que con una vacuna a lo mejor de 1 euro puede solucionar, si es un tratamiento médico puede ser miles de euros y además con unas consecuencias de extenderlo a la población. Antes en España nos pedían, por lo menos a la hora de llevar a nuestros hijos, la cartilla de vacunaciones. Parece ser que ahora esto no se hace, puesto que yo conozco incluso a gente que no ha vacunado a sus hijos. Y me gustaría saber si conocéis alguno, qué legislación hay en España que se pueda aplicar en este caso. Pues es muy buena pregunta. Es curioso porque los grupos antivacunas, por lo menos un gran porcentaje de ellos, o sea, los escépticos, así como los escépticos, científicos escépticos de toda esta pseudociencia y demás, bueno, pues solemos tener formación, más o menos una cultura científica importante, los escépticos en el lado contrario, los escépticos de todo lo que es la ciencia, suele ser un pool, suelen ser antivacunas, pro homeopatía, todo pro conspiración, incluso ya por negar, niegan la presencia del hombre en la luna, en fin, suele ser ahí. Pues la legislación, yo creo que, no sé exactamente, sé que la legislación actual no obliga. En Granada hay un grupo, me comentaron, de una charla, hay un grupo conocido e importante de antivacunas, y se quiere presionar para, y me imagino que esa presión tendrá que llegar a alguien que tome decisiones en el ministerio, para que la vacunación infantil acabe siendo obligada, por lo menos las vacunas establecidas ya, la triple, que ya es casi la cuádruple vírica con la varicela, si queremos, y demás. Pero a día de hoy no hay más que sentencias aisladas donde se ha dado en Francia, muerto por sarampión. Entonces ahí, en esas poblaciones, de repente, por sarampión, en el hijo de un padre que pertenece a un grupo que es antivacuna. Entonces creo que ahí, en ese sentido, sentencias de rápidamente hacer un informe de ese grupo, a ver cómo están antigénicamente, y en ese sentido, pues vacunarles o no. Ah, pero creo que son parches actuales que todavía no tienen el carácter de ley que los científicos, de alguna forma, estamos demandando, que por ley se persiga. Pues se persiga realmente o socialmente, como queramos, a aquellos que, si ellos no quieren vacunarse, ya alguien de nuestra edad se ha vacunado, aunque no quiera vacunarse, se ha vacunado, pero para sus hijos. Pero actualmente hay una laguna todavía ahí legal que no está penada, que no está perseguida. Yo me conozco el caso ese de Australia y no les suben los impuestos, lo que hacen es que si hay una infección, se les obliga a los padres a pagar los tratamientos y pueden llegar a cientos de miles de euros, que no es barato. Hola. Hola. Una cosa que cuando estabas hablando contaste y me recordó un caso personal mío de hace 12 años que tiene ahora mi hija. Fue el caso este que comentaste del factor RH. Mi mujer es RH negativo, yo soy RH positivo y mi hija salió RH positivo. Y a mi mujer la vacunaron. Es mi primera hija y única. Yo creo que metieron la pata, según lo que tú has contado, lo que yo he entendido que tú has dicho, ¿no? Entonces, cuando nació, me acuerdo que la hematóloga se puso en contacto con nosotros y nos comunicó que cómo es posible que se hubiera vacunado, que eso suele hacerse a partir del segundo hijo. Claro. Lo que se suele hacer, normalmente la inmunización de la madre es por el contacto de la sangre del hijo al nacer. Todo lo que se suele hacer es o bien después de nacimiento, después de unos meses de nacimiento,
ver la serología de la madre. Si es sero negativa, pues significa que no entra en contacto y en principio no hay ningún problema. Si es sero positiva, significa que entra en contacto. Entonces, en el caso, en ese caso, en una vacuna preventiva, pues no lo sé, creo que sí, creo que hay, si dices que se la pusieron de forma preventiva, la hay, pero lo normal es que en el caso en el que se vuelva a quedar embarazada, hay un tratamiento pasivo durante el parto, durante el embarazo, pero lo primero que se hace, pues igual que si ahora alguien quiere vacunarse del papiloma, te van a decir, pero antes hazte la serología, dice, ya, pero es que cuesta 400 euros, prefiero gastarme 300 en la, por ejemplo, en la vacuna, y si estoy infectado por alguno de los genotipos, pues me vacuno de los otros y ya está, que hacerme el tipado y después la serología y demás. Pero en principio, sí, yo creo que no lo veo tampoco a priori, no lo veo muy justificado el haberla vacunado, a no ser que hubierais decidido, mira, que vamos a por la parejita y... Hola. Hola. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una de ellas está relacionada con lo que has comentado del virus de la viruela, de la varicela. Yo tengo ahora mismo un hijo de 2 años y cuando tenía 12 meses estaba todavía la posibilidad de ponerle voluntariamente la vacuna de la varicela. Era una vacuna cara, tenías que pagarla tú, pero por motivos que has comentado tú un poco, ahora mismo está prohibida incluso en venderla en farmacias, aunque tú la quieras comprar y gastarte los 70, 80 euros que costaba la vacuna. Comentabas que, al menos eso me ha parecido entender, que es que era peligro, que han dicho que parece que era peligroso no. Ponerse una vez tal. ¿No hubiera sido mejor, en vez de ponerla, quitarla completamente, meterla como obligatoria en vez de voluntaria? Y sí, sí. Mi hijo, al tenerla ya puesta a las 12 meses y no tener la dosis de recordatoria a los 2 años, ¿no sería también más peligroso? Porque junto con mi hijo sí. Habrá muchos niños más que les haya pasado eso. Sí, en la página esta que estuve consultando ayer, precisamente de la agencia de vacunas, los asesores de vacunas, comentaban que cuando se tomó la decisión en 2013, a muchas familias les pilló en la primera dosis del niño. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se iba a hacer? Lo que decían ellos que en ese caso era ir al hospital para completar la vacuna, por supuesto, porque efectivamente un niño con la dosis de vacuna, comentaban que una infección, que la vacuna era no era del todo eficiente, pero tampoco era del todo inútil, es decir, que una posible infección llevaría a una patología, bueno, patología, la varicela puede ser muy, muy tenue, ¿no? Pero podría llevar a un cuadro muy, 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 muy suave. Pero en cualquier caso, yo recomendaba que se fuera al hospital para decir, mira, tengo la primera dosis, hace falta la segunda dosis. Si te pilló sin ninguna dosis, en el cuadro ya de vacunación ya está puesta la varicela. Antes era obligatoria en algunas comunidades, creo que ya es en el sistema nacional. Si ya tienes una edad, que has pasado la edad de vacunarte, la edad de pasar la y no eres consciente que hayas pasado la varicela, ahí, ¿qué es lo que se hace? Es decir, yo tengo 20 años y mis padres me aseguran que yo no he pasado la varicela de pequeño, y claro, no quiero exponerme ahora ya con 20 años a pasar la varicela, porque puede ser la leche y me puedo vacunar perfectamente. ¿Cómo lo hago si ya no la puedo adquirir de forma voluntaria y tal? Pues en ese caso también se recomienda que se vaya al hospital, que vaya a tu médico y que insista que tiene un factor de riesgo, lo que sea, te la quieres poner. Pero hay una laguna tan grande que la página web de la asesoría oficial de vacuna comentan que esperan que todo esto sea una pataleta momentánea del ministerio y que todo vuelva luego a su cauce, porque no se ven fundamentos científicos claros a esa decisión de eliminar la vacuna. Y ya un caso por caso, curiosamente, en casa del herrero cuchillo de palo, mi hijo ya tiene prácticamente 18 años y nada, pasó 2 granitos. Nada, tiene 2 granitos. Puede que sí, puede que no. Parece que era varicela. Y mi hija, que tiene 11 años, que sí ya estaba la vacuna cuando tal,
que si se la vamos a poner, a ver si se la ponemos, si no se la ponemos, no hizo falta. De repente un día era una paella en mi casa, apareció mi niña ahí, la pobre llena, digo, ay, hija mía, claro, la verdad es que lo pasó ella tan contenta, no, no tuvo ningún... O sea que en ese caso, es curioso que conociendo todo este tipo de y de patología que luego puede acarrear el hecho de tener el virus de forma latente, pues, prácticamente de por vida, pues en ese caso yo fui bastante descuidado. No me acuséis de antivacuna por ello. Seguramente que todo este problema de la vacuna del año pasado, de la vacuna, la desaparición de la farmacia, seguramente es una onda que en algún momento alguien volverá a asesorar a los, esperemos, a doña Ana Mato, y entre fiesta y fiesta, pues a lo mejor que tenga un huequecito para retomar un poquito la sensatez en ese sentido, desde el punto de vista de todos los científicos y virólogos a los que yo he consultado, ¿eh? Si ellos tienen información que nosotros desconozcamos, que nos haga partícipe, porque a día de hoy a nadie han informado de los motivos últimos de todo esto, más que esa explicación de es para evitar posibles resistencia viral y tal. No lo sé, no, ya, en la página esa oficial que he comentado no está convencido, no conozco ningún virólogo que me diga que han hecho bien, y científicamente no conozco yo las explicaciones reales que pueda justificar esa decisión, no lo sé. Vale. Y otra cosa sobre el virus del ébola. Bueno, todos ya hemos experimentado que en verano los políticos se van de vacaciones, los periódicos quedan vacíos de grandes titulares, y siempre hay una nueva epidemia cada verano, sí, para llenar y para asustar, etcétera. Y este año hay una epidemia. Sí. Este año ha sido el ébola. En parte parece que sí que es bastante peligrosa por lo que tú has contado y tal, pero ¿hasta qué punto un ciudadano puede qué puede hacer para decir, bueno, esto es una exageración, o sí que me tengo que asustar un poco porque esto parece que es peligroso? No. Pero claro, asustarnos nunca. O sea, el susto que tenemos todo en el cuerpo, si hace 5 años vas por el campo y te encuentras un pichón muerto ahí al lado de un seto, yo creo que te vas a tu casa corriendo y no sales en 3 meses ya, Dios mío, me habré infectado la pipa vial, seguro que ya tengo el H5N1. No, asustar no. Creo que los centros de vigilancia epidemiológica, por lo menos europeos, y con ello creo que pensar que el nacional, aunque me han contado cosas de todo el proceso que ha seguido, alguien que está, un infiltrado, no voy a decir sexo, para que no lleguen hasta ella, del Hospital Carlos III, me ha contado algunas gestiones, algunos protocolos, algunas cosillas internas, que me lo ha contado ella, que estaba allí dentro, o sea, que preocupa un poquitín, pero sí creo que en el conjunto de la vigilancia epidemiológica europea podemos estar tranquilos. Los sistemas funcionan. Se demostró con el SARS, que prácticamente desapareció antes casi de aparecer, con el SARS de hace una década, y con el virus del ébola, 4 casos hasta ahora, o no sé cuánto, 2 o 3 casos por el sur, uno hace poco de Málaga, ¿no? Y todos los analizan y hasta ahora ven que no. Ahora, en cuanto a alguien que venga de África dice tener fiebre, casi casi le aplican ya el protocolo. No tenemos que tener miedo, tenemos que confiar en las autoridades científicas, sanitarias, de vigilancia, eso sí, los centros de vigilancia. Pero hombre, el ébola es un virus que se transmite, no es la gripe, no se transmite de forma por aerosoles aéreos, pero es un virus muy rápido y de transmisión. Te diré que en Kinshasa hasta cambió las costumbres sociales. Llegó un momento que antes la forma de saludo de los habitantes de allí, de la ciudad tan grande, era muy, todo muy afectuoso, o sea, todo era abrazos, estrecharse, y llegó un momento que ahora mismo prácticamente creo que hacer un pequeño saludo así con el codo, según se ven los amigos, evita los rozamientos, pero yo no estaría especialmente preocupado como ciudadano, pero no me importa todo el montaje de vigilancia epidemiológica que se está montando. Es un virus que hay que tener cuidado. No se sabe por qué ha llegado tan arriba, nunca había llegado tan arriba de forma tan masiva como ahora. Es la epidemia, es la pandemia en realidad, pues ha pasado varios países, es la pandemia de ébola más grande que hasta ahora ha habido. E incluso cuando se descubrió el virus del ébola por el río Ébola, mucho más al sur,
Hablábamos de 300 casos, más o menos 300 muertes, ahora ya van varios miles de infectados y no sé cuántas muertes, pero hasta ahora es la mayor epidemia y se está expandiendo a pesar de todos los controles. Miedo no, pero precaución sí. Yo ahora mismo, por ejemplo, evitaría ir a Liberia, por ejemplo. Tuve una vacación para ir preparada y tal, pues evitaría ir a Liberia o alguno de estos países cercanos. Sobre el tema de la transmisión, leí hace poco un artículo, una noticia de un periódico, del gobierno de Sierra Leona. Sierra Leona también. De Sierra Leona, que acusaban precisamente de transmitir de Guinea a Sierra Leona el virus por culpa de una curandera que decía que era capaz de curar el ébola, que fue allí, trató a los pacientes y cuando volvió a Sierra Leona, pues, y creen que ese es el foco. Y encima con la costumbre que tienen allí de tocar al cadáver cuando ella murió, porque ella murió de ébola, la gente sería una curandera muy querida, pues todos sus pacientes, pues todos sus familiares, empezaron a tocar el cadáver, que todo el mundo sabe que por aquí eras tú primero. No, una aclaración, no sé si te entendí bien o lo dijiste. ¿O lo dije mal? Las dos virus que se han erradicado son la viruela y la... Y la peste porcina y bovina. La peste porcina. Porcina bovina. Perdón, pero si porcina. Dije eso, lo dije mal. Bovina. Ah, la bovina. La peste bovina, No fue... No es que dije, dije peste porcina bovina. Nada, no, peste bovina. Es la que se ha erradicado. La peste bovina. Y la peste, es un morbilivirus. Y la peste porcina no se erradica. Pues mira, me alegro de que me hagas esa pregunta porque la peste porcina africana, que a lo mejor el virus de la pepa, que se estudió mucho en el centro de biología molecular y que hizo grande a ya fallecido el área de Viñuela, hay grupos importantes en el CBM, y que nos prohibió a los españoles, los que éramos emigrantes, como mi caso, que iba a Alemania en autobuses 3 días viajando por toda Europa. Alemania durante 30 años nos prohibió viajar con un bocadillo de jamón a Alemania. Os vais a reír, pero en la frontera con Alemania, entrar allí, el autobús parado a las 2 de la madrugada, todos ahí gallegos, andaluces, y luego yo, el único madrileño que suele viajar a Alemania como inmigrante, estuve ahí viviendo como inmigrante, pues nos paraban y con perros y tal, no buscaban armas, no buscaban droga, buscaban morcilla, mondongo, jamón, tal, ahí todo. Y algunas veces se bajaba el chofer y tal, hablaba con ellos, un jamoncito, en fin, había unas cositas y tal, el autobús, otras veces que no, y tal, y me acuerdo que lo que hacíamos era, con el autobús recorríamos 10 metros hacia atrás de la frontera, nos quedábamos en tierra de nadie, bajábamos todos, abríamos todas nuestras maletas y empezamos a comer delante de la policía alemana, los bocadillos ahí, con una pasión, digo, esto no se tira por narices. Y esto para decir que realmente, y yo trabajaba en una tienda alemana, una tienda que se llamaba Antonio el Murciano Spanish Specialitäten, ahí en cerca de Charlottenstadt, en Hannover, y vendíamos jamón de Parma, muy malo, por cierto, lo siento, algún italiano en la sala, era malo, era muy salado, y tal, o jamón francés también muy malo, ¿no? Y no había nada de... y era para la peste porcina, africana. Si alguien piensa que se ha erradicado, ni mucho menos. Decía que hemos pasado un año muy peligroso, pues ese virus está apareciendo desde el Cáucaso. Se está acercando a Europa desde el este. O sea que sigue estando ahí presente, lejos de estar erradicado. Las vacunas, por ejemplo, que gente que tienen, por ejemplo, alergias o algo, yo conozco dos casos. Uno en Alemania, que un amigo mío, tiene mi edad, de 47, y solo él de pequeño lo han vacunado con 2 años, él recibe ahora dinero de Alemania, del Estado, y de una vacuna era epiléptico. Menos mal, yo solo conozco este caso. ¿Pero es epiléptico por la vacuna o que sí, era epiléptico sí, por sí, la sí. vacuna? No, por la, después de la vacuna, cuando la administraban, era... creo de polio o algunas cosas, esto creo, no estoy muy segura. Era una normal que lo vacunaron y bueno, y recibió dinero y todo eso. Otro que ahora, que hace poco,
que una mujer irlandesa que se vacunaba de la gripe, y es un estudio que ahora que están haciendo con ella, que es una mujer, bueno, 70 años más o menos, 60 y pico, después de la vacuna de la gripe, quedaba como parapléjica, ¿no? Así. Sí. Es que yo lo sé, que las vacunas seguro que son muy buenas, porque menos mal que conozco dos casos ahora, que la otra ahora todavía no está 100% ahora confirmado, que puede ser, sospechan mucho que es de la vacuna, solo digo, no hay unas cosas que uno puede decir, mira, hacemos una prueba antes que tú lo puedes tolerar, sí, o cualquier cosa, porque no, yo soy alérgica, sí, y tengo la preocupación esta, porque... Sí. Es muy buena pregunta y tienes razón, tienes razón. Hay componentes, a veces no es el componente activo de la vacuna, no es el antígeno que te quieren vacunar, sino es todo el excipiente, todo lo que rodea a ese antígeno, lo que puede producir alergia. Y en algunos casos incluso la vacuna contra la gripe se siguen haciendo, tiene componentes de huevo, se siguen haciendo sobre huevos de gallina, muchos de ellos de la forma clásica. Y entonces, creo que incluso preguntan si tienes alergia o no a los lácteos y demás, porque puede haber algún componente. O sea, es cierto que pueden tener algún componente que si no se controla o no se pregunta o no se sabe, puede dar algún caso. Vacunaciones, como dije, con sarampión, con gripe, un caso de muchos millones, está asociado con un síndrome neurológico que es de Guillain-Barré, que produce parálisis. Normalmente eso desaparece, en algunos casos deja secuelas y a lo mejor en algunos casos deja un problema permanente. El sarampión está asociado con casos uno de cada millón también. Hablamos de casos, digo un millón por ser redondo, no sé, si son 800.000 me vais a perdonar, o si son un millón y medio, de casos de encefalitis asociadas a la infección. Pero un dato, desde que Jenner descubrió la vacuna, elaboró la vacuna de la viruela, hasta que se erradicó en el año 1978, murieron 500 millones de seres humanos de viruela. Vamos a poner que se hayan producido 5.000 casos asociados a la vacuna. Vale, de acuerdo, a quien le toca no le valen las estadísticas, a quien le toca, pero a priori, ¿quién de aquí no se pondría la vacuna? Voy a hacer un poco de demagogia, me vais a perdonar, pero así, ¿quién no se pondría la vacuna contra el ébola si definitivamente atraviesa la frontera y vemos que se va extendiendo por España y empezamos a ver morir a vecinos y amigos como se mueve el ébola? Imaginaros esa apocalíptica situación, ¿de acuerdo? Y de repente dicen que hay una vacuna que por cada 500.000 infectados uno va a padecer algo que puede ser parecido al ébola, más o menos, con la probabilidad de morir o no, pero que va a padecer. ¿Quién decidiría? Pues yo me la juego y no me pongo la vacuna. Bueno, no hace falta levantar, es una pregunta retórica. Pues eso, lo que hacen los centros es a valorar el riesgo y el beneficio. La pregunta no es cuántos casos asociados a la vacuna del papiloma se han producido, que algunos son verdad y algunos no son verdad, como los casos, las dos familias de aquí de Valencia, creo, con dos niñas, que tardaron un poco en decir que su niña habían tenido no sé qué problema con la vacuna, eran amigas, no sé si alguien conoce ese caso, y hubo por ahí un intento de pedir un dinero, en fin, y luego parece que se descubrió, o parece que aquello quedó en un intento de... Así he oído yo y así lo cuento, esto es un intento de estafa, no lo sé. Pero sí es cierto que por la vacuna papiloma hay casos de adversos. La pregunta no es, ¿cuál es el precio de ponerme la vacuna contra el papiloma? La pregunta que yo me haría es, ¿cuál es el precio de no hacerlo? Y ese precio tendrías que asumir. Actualmente la vacuna de papiloma es voluntaria. Pues no lo sé, a lo mejor la Seguridad Social decide que es más caro todos los costes de los tratamientos de los tumores de cérvix y demás que la vacuna, y decide hacerla obligatoria. No me parecería una decisión incorrecta, no lo sé. Ya, no sé qué opináis vosotros. Sí, no lo sé. Sí, a tu pregunta de si se puede, a priori se puede hacer. Hombre, si tú vas y decides ponerte, no sé, una vacuna que sea voluntaria, que no sea obligatoria. Hombre, o si ahora te tuvieras que vacunar de algo,
yo sí diría, oye, mira, soy muy alérgica al marisco, soy muy alérgica a no sé qué, a lo mejor si hay algún componente de la vacuna que diga, pues vamos a probar, a lo mejor sí se puede hacer. Así que mira, es que soy muy alérgica a esto, tengo aquí esto certificado, pues seguro que eso se puede tener en cuenta a la hora de decidir vacunarte, ¿no? A lo mejor dicen, pues es arriesgado, pues mira, mejor no te vacunes, no lo sé. Pero vamos, seguro que diciéndolo y tal, seguro que en caso de que sí se pueda evaluar algún componente, se haría. Hola, quería hacer una pregunta sobre el proceso de desarrollo de las vacunas. He oído una supuesta leyenda urbana sobre que los médicos cubanos han desarrollado una vacuna contra ciertos tipos de cáncer de próstata y de ovario y que las farmacéuticas internacionales no lo comercializan solo con el pretexto de que las materias primas son demasiado baratas. ¿Eso es cierto? Pues no te voy a decir que, te digo que no lo sé, pero mi opinión personal es que no es cierto. La materia prima de la vacuna, la materia prima de la vacuna de la gripe se hace en un laboratorio, vamos, el coste es ínfimo, hasta el punto que compensa hacerlo en el sistema, aunque tú, yo voy allí en la Universidad Autónoma al centro médico muchas veces a preguntar algo y me está hablando la doctora y tal, mientras me está hablando, me da cuenta, coge y me ha pinchado la vacuna de la gripe de esa temporada, dime nada, no, es que la tengo aquí y tal. O sea, que realmente dudo mucho que eso tenga un valor de certidumbre ni parecido, vamos, ni... Pensé que ibas a decir, de hecho, que al revés, que tienen vacunas y tal contra algunos cánceres y demás y tal, y que no la sacan al mercado porque les sale más rentable tratar el cáncer y sacar medicamento contra el cáncer que va a ser más crónico y tal, que una vacuna que pudiera prevenir. Eso también es una leyenda urbana que no tiene ninguna razón ni científica ni médica. Si me permites una aclaración, a la industria, especialmente a la farmacéutica, el precio de la materia prima nunca influye en el precio final, nunca. Influye más el proceso de elaborado, a dónde se llega, que la materia inicial. Sí, es verdad. Gracias por la aclaración, Bernardo. Hola, buenos días. Hay una historia que se cuenta de que en ciertos países islámicos, sobre todo en Pakistán y creo que también en Sudán, a los equipos de vacunación los matan, es cierto. En agresiones los matan. Es cierto, bien. Contra la polio. Pero luego he leído en un periódico presuntamente serio, como El País, que dice que... La presunción de inocencia. Que decía que en los equipos de vacunación habían infiltrados agentes de la CIA y de la NSA para tomar muestras de sangre a los niños y a través de los análisis del ADN ver qué parentesco podían tener con terroristas para saber ubicarlos en las zonas adecuadas, y por eso dice que no era tanto una cuestión ideológica o religiosa de negar la vacunación, sino que lo hacían para prevenir estas prácticas. Lo primero es cierto, en Afganistán se persigue a los voluntarios de Médicos Sin Fronteras, ¿cuál es la sección de la ONU para la sanidad? La OMS, perdón, de la OMS, a voluntarios médicos los secuestran, los torturan y los matan para dar el mensaje de que no quieren. ¿Y cuál es la razón que ellos arguyen? Es que hay entre ellos, eso dicen los que matan a estas personas, dicen que porque es una conspiración de la CIA para infiltrar espías y demás. Todo eso es cierto, vamos, es cierto que eso lo dicen y que eso ocurre. Que eso sea verdad, yo no sé, El País le da crédito a eso. El País afirma que eso es verdad, que lo han contrastado y que eso es verdad. No, es que no, una cosa distinta es que El País informe de que eso es lo que dicen los talibanes o quienes sea, y otra cosa es que El País, un editorial del País, haga suya esa opción. Yo personalmente no me la creo, no tengo datos en ese sentido, pero vamos, la vacunación contra la polio está en el ámbito mundial y la idea es erradicar el virus de la poliomielitis. Infiltrar a un espía de la CIA en un grupito de médicos, tal, y a través de la sangre, eso es un argumento,
me vais a decir, me deja que diga cojonudo a estas horas de la mañana para una película. No tengo datos para eso, obviamente, pero vamos, que lo primero es cierto, matan han asesinado a voluntarios, a médicos que iban en principio simplemente a poner la vacuna contra la polio. Hola, buenos días. Buenos días. Tema doctor Patarroyo, tema malaria, efectividad padre en hijo. La ¿perdón? Padre e hijo. Yo creo que es el padre el que Manuel Patarroyo. No, y el hijo también. Ah, el hijo sí, pero yo hablo del padre, que es la conferencia yo en Alicante lo oí. Efectividad o intereses climatísticos, ¿qué conoces del asunto? Porque el hombre decía que lo ponía a disposición de la humanidad, pero gratuitamente, ¿qué? ¿Podéis desconectar un poquito el streaming? La efectividad es baja de la vacuna. Yo no voy a hacer la sardina, o sí lo voy a hacer, piñetas, a nuestros intereses como españoles, y apoyo más las investigaciones en Mozambique de Pedro, a ver si me había confundido con el astronauta, de Pedro Alonso, iba a decir Pedro Duque, Pedro Duque también, que lo hagan en Marte, de Pedro Alonso. Apoyo más investigación que tiene más viso de ir por un camino. La vacuna de Patarroyo llegó a un 30% según él mismo y tal, si acaso, de efectividad, no estaba nada claro. Y me va a perdonar, y si me equivoco, soy humano y que me perdone, creo que tu insinuación la hago mía, creo que hay un componente mediático ahí de autobombo bastante, pero aquí están asintiendo, bastante importante. Yo no tengo. Yo voy más hacia Pedro Alonso y sus investigaciones y con el grupo, de hecho, han dado varios premios, entre ellos el Príncipe de Asturias, creo, a su investigación con la vacuna en Mozambique. Yo creo que por ahí se está haciendo un trabajo, por lo menos científicamente contrastado y serio. No digo que el otro sea serio, que seguramente es muy serio y tal, y que la cantidad de dinero que está recibiendo debe ser la leche. Pero veo un componente, además de veo un componente mediático y tal, que no me gusta. ¿Va por ahí tu intervención? Bueno, las últimas preguntas, ya no admitiré más porque si no se nos va a hacer muy tarde. A ver, desde internet comentan que a pesar de no ser antivacunas ni nada, pero que la verdad es que casos como los de la talidomida te ponen el miedo en el cuerpo. Ah, claro. Aunque no sea una vacuna, entonces, pues nada, comentaban un poco que sí podrías decir algunas palabras al respecto. O... De la talidomida, sí, claro, que fue una defecada, fue una cagada. La talidomida, claro, era un antidepresivo y tal para las mujeres embarazadas y fruto de eso, pues tenemos muchas deformaciones. Que digo lo de siempre, el riesgo cero no existe. Problemas fruto de desarrollo de fármacos con muerte incluso están contrastados, no tengo que convencer a nadie, que está claro. Problemas fruto del desarrollo o intento de desarrollo de vacunas que se han tenido que retirar, también está claro. Pero poner casos particulares como la treviñida, que sí, que es verdad, que fue muy, y de hecho actualmente todavía se siguen, hay todavía juicios a día de hoy. Por casos de deformaciones con la talidomida. Yo en ese sentido el riesgo cero no existe, pero lo que está claro es que si ayer decía José Miguel Mulet que la longevidad y tal, que ponía el énfasis en la alimentación, no sé si lo dijo o no, pero ahí lo digo yo, no nos olvidemos también del punto sanitario, de mejora sanitaria. Y dentro de esa mejora, el hito, el punto de inflexión que supuso el desarrollo moderno de las vacunas. Eso es innegable. Para mí es el hito humano más poderoso que hemos tenido. De acuerdo, junto con las tres revoluciones, o por lo menos junto con las dos primeras revoluciones verdes. La talidomida fue un antes y un después en la industria farmacéutica, sobre todo la regulación, y yo creo que casos como la talidomida ya no va a existir. Toquemos madera. Y has dicho que Pedro Alonso es premio Príncipe de Asturias y que eso has hecho un comentario así a medio hacer de que eso es un marchamo. Digamos. Patarroyo también. Sí, es verdad. Patarroyo también. Sí, una tontería mía. Por favor, que no conste eso, no está, porque es verdad. Patarroyo es premio Príncipe de Asturias. Y además, es cierto, y además, seguramente su voluntad es muy sana y es muy sincera, pero.
no sé, tú, Venado, tienes datos en ese sentido. Bueno, pues si van a hablar de Patarroya. No de Patarroya exactamente, pero a lo mejor la segunda parte de mi charla voy a hablar de... Digamos que el componente mediático de Patarroya es mucho más alto, mucho más elevado que el del grupo de Mozambique, que incluye a nuestro médico científico, Pedro Alonso. Sobre el tema de la talidomida, lo que dice Bernardo, que en aquella época no habían controles después de los ensayos clínicos. O sea, una vez que el medicamento entraba en producción industrial, y eso provocó que los mecanismos como se hacía el medicamento antes para investigación eran distintos a los de producción masiva, y eso provocó una serie de problemas. Ahora el medicamento tiene un seguimiento, gracias a ese caso, tiene un seguimiento después de la industria, que antes no se hacía, y por eso ese caso fue tan grave. El caso con la talidomida hubo una desgracia química, que es que la talidomida se sabía que uno de los dos enantiómeros, el S, tenía el efecto sedante, hipnóptico, antináuseas y tal, y el isómero, el enantiómero R, pues lo que ocurre, teratogénico. Pero el problema es que la talidomida se racemiza, entonces da igual que des un enantiómero solo, que en el organismo va a estar las dos. Eso no lo estudiaron. Ha hecho mucho daño la película El jardinero infiel. Que no, una broma, ¿eh? Una broma.